Estimados, están en FILAPI 2020, pueden comenzar. ¿Ya? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Latinoamericano de Apicultura de FILAPI. Vamos a dar comienzo a lo que es el simposio de la Comisión de Biología de las Abejas. Este simposio contará con una conferencia magistral a cargo del doctor Ernesto Guzmán Novoa y luego la presentación de 6 trabajos breves. Va a estar moderado por la doctora Belén Branchichella y quien les habla, Silvio Bernici, ambos de Uruguay. Ustedes pueden participar haciendo preguntas a través del chat. Para presentar al doctor Guzmán Novoa, que nos acompaña ya nos acompañó en Montevideo en el año 2018, y lo tenemos nuevamente este año en el Congreso FILAPI. Guzmán Novoa es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Davis, en Estados Unidos, y desde el año 2004 está en la Universidad de Guelph, en Canadá. Es autor, un investigador muy prolífico, con más de 300 publicaciones entre artículos científicos, libros, manuales, trabajos técnicos. Y hoy nos va a hablar sobre las abejas africanizadas y el impacto y el manejo en México. Bienvenido, Ernesto. Sí, gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Podemos dar inicio a la presentación de Ernesto. Buenos días, gracias por la oportunidad de presentar esta charla sobre abejas africanizadas y su impacto y manejo en México. Me restringo al aspecto de México porque es donde he trabajado por muchos años antes y después de la llegada de las abejas africanizadas. Apis mellifera es una abeja que fue introducida durante el siglo XVIII a México. Las primeras abejas llegaron de Cuba y eran de la raza ibérica, Apis mellifera mellifera, norte de Europa también. Posteriormente llegaron las abejas italianas, Apis mellifera ligustrica, pero igual que en el resto del continente, en México, hasta 1956, solo existían introducciones de abejas de razas o subespecies europeas. En ese año, 1956, un grupo de científicos brasileños decidió, como probablemente muchos de ustedes saben, introducir abejas reinas de la parte sur de África, Sudáfrica y Tanzania, a São Paulo, Brasil, con el fin de desarrollar una abeja mejor adaptada a las condiciones tropicales de ese país y con el objetivo de producir más miel usando un híbrido de abejas africanas y abejas europeas. Se introdujo la especie Apis mellifera scutellata y muy posiblemente también la Danzoni. Originalmente se hablaba solo de la Danzoni. Después se descubrió que era fundamentalmente Apis mellifera scutellata, que a través de un proceso de hibridación con razas europeas de abejas que ya existían en Brasil, llevó a la producción de las llamadas abejas africanizadas,
después de que aparentemente escaparon de unos apiarios de investigación, y en el medio ambiente se cruzaron con zánganos de origen europeo, produciéndose así las llamadas abejas africanizadas. Muchos de ustedes conocen la historia de la dispersión de las abejas africanizadas. Han pasado más de 60 años desde aquel accidente en Brasil. En 1957 fueron dispersándose por muchos países de Sudamérica, excepto el sur de Argentina y países del lado de oeste de la cordillera de los Andes, sobre todo Chile. A México llegaron en el año 1986, se descubrieron en el estado de Chiapas, que colinda con Guatemala, los primeros enjambres de abejas africanizadas en ese año. Y tuvo una rápida expansión. Para 1996, 10 años después, las abejas africanizadas ya habían colonizado 32 de los 33 estados de México. El único estado no colonizado 10 años después es el estado de Baja California Sur, la punta de la península de Baja California, porque hay un desierto muy grande, pero ya eso ocurrió unos años después. El hecho es que están en todo el país bien establecidas. ¿Qué ha permitido esta expansión, este rápido y establecimiento, colonización de las abejas africanizadas a distintos hábitats del continente americano? Uno, su elevada reproducción. La tasa reproductiva de las colonias de abejas africanizadas es mayor que la de las europeas. Su tendencia a enjambrar, más pronunciada que la de abejas europeas. Su tendencia a evadirse, es decir, abandonar las colmenas y migrar. Su alto comportamiento defensivo, que están más adaptadas a medio ambientes tropicales, porque por muchos años, miles de años, evolucionaron en un medio ambiente tropical en la parte sur de África. Entonces, obviamente, están mejor adaptadas a los climas tropicales que las abejas de origen europeo, y por lo tanto tuvieron un éxito colonizador muy importante. ¿Qué ventajas les dan estos comportamientos distintivos a las abejas africanizadas para colonizar medios ambientes tropicales? Bueno, al reproducirse más, producen más colonias, al migrar, explotan más recursos, polen, néctar. Y de hecho, este es uno de los problemas por los cuales el rendimiento por colonia ha bajado en muchos lugares donde se han establecido, porque los apiarios ahora compiten con colonias silvestres. Reducen la depredación al ser más defensivas, se defienden mejor de cualquier depredador, incluyendo los seres humanos. Enjambran muchas veces más, de acuerdo a los estudios del doctor Garotis, hasta 8 veces más que las abejas europeas, migrando a nuevas áreas, y a veces lo hacen en enjambres múltiples, como esta bonita fotografía que tomó un colega en Baja California, precisamente, de enjambre con reinas múltiples, varias reinas en el mismo enjambre. En fin, el proceso de africanización, es decir, cómo se transforman las colonias que eran de origen europeo a africanizadas, pues ocurre fundamentalmente a través del mayor apareamiento de reinas de origen europeo con zánganos africanizados. También ocurre en la forma inversa, que las reinas africanizadas se apareen con europeos, pero es menos frecuente, según los resultados de muchos estudios de genética de poblaciones que se han llevado a cabo. Y México es el país donde se han llevado a cabo más estudios
de genética de poblaciones. Las abejas africanizadas usurpan otras colonias con mucha frecuencia. Aquí las fotografías que les muestro son dos fotografías de dos enjambres que se pararon a un costado de las colmenas y luego obreras de estos enjambres penetran a las colmenas de abejas europeas, matan a la reina y después la reina de las abejas africanizadas toma su lugar y en cuestión de poco más de un mes ya la colonia es fundamentalmente africanizada. Otra característica frecuente de las abejas africanizadas es que se evaden con frecuencia, es decir, abandonan la colmena, no les gusta ser molestadas. Es decir, la causa, además de la escasez de alimento, es ser molestadas por depredadores, hormigas, roedores, el mismo apicultor se está constantemente abriendo las colmenas, puede ser pues un factor que promueva la evasión de las abejas. También la escasez de alimento, decíamos, pues si se acaba el néctar en la zona, pues sencillamente se van en busca de alimento a otro lugar. Este mapa muestra las cinco regiones apícolas de México, con la N, la zona norte, con la PC, la zona Pacífico, costa del Pacífico, con la CH, la parte alta o altiplano mexicano, con la GC, la costa del Golfo, y con la YP, la península de Yucatán. Y muestra unas pequeñas gráficas y otras círculos de gráficas de pie que son el resultado de varios estudios de investigación, muestreos de las colonias después de tantos años de colonización de las abejas africanizadas en México. El círculo representa el morfotipo de las abejas, es decir, la determinación de si las colonias de abejas, las muestras colectadas fueron africanizadas por medio de medidas morfométricas, medición del ala, medición de ángulos de las venas de las alas, medición de las partes de las patas, etcétera, etcétera. Entonces, los círculos representan el grado de africanización de acuerdo a resultados de morfometría y las pequeñas gráficas de barra muestran los resultados del mitotipo, es decir, del tipo de ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial puede separarse entre africano y europeo, incluso entre europeo varios tipos, por eso ven varias barras. Lo importante para fines de una rápida comprensión visual es que entre más oscuras sean las gráficas, sean las de pie o las de barras, pues más africanizada la región y entre más barras blancas o más secciones blancas en las gráficas haya, es menos africanizada la región y como podrán ver, pues la más africanizada aparentemente pues es la península de Yucatán y la costa del Golfo. Después viene la costa del Pacífico y las menos africanizadas son el norte del país y las partes altas del país, el altiplano mexicano. Es importante decir esto porque antes se creía que no había mucha hibridación y que fundamentalmente las colonias se perpetuaban como fundamentalmente de ancestría africana más que de ancestría europea, pero sí hay mezclas, sobre todo en zonas altas. Muy bien, pues no hay duda que las abejas africanizadas han sido un éxito biológico, porque bueno, han podido invadir, colonizar tantos países en relativamente poco tiempo, desplazando en muchos casos a las abejas europeas y dominando en la frecuencia genética de las poblaciones.
Pero la pregunta que se hará un apicultor es si estas características que hacen a las abejas africanizadas insectos invasores exitosos también las hacen buenas para la apicultura. Y es una pregunta que vamos a tratar de abordar en las siguientes diapositivas. Bueno, hablando de características que pueden afectar el manejo de las abejas y las prácticas apícolas, pues tenemos que hablar del comportamiento defensivo, que es la característica más notable de las abejas africanizadas. Pican de 5 a 20 veces más que las europeas, pueden perseguir intrusos por varios kilómetros, su radio de patrullaje alrededor de sus colmenas es 10 veces más amplio que el de las abejas europeas. Entonces, una persona que pasa cerca de un apiario donde hay abejas africanizadas puede ser picada, aunque pase a muchos metros del mismo. Sobre todo ocurre cuando el apiario ha sido manejado. Esto ha traído consecuencias de una imagen negativa hacia las abejas, por desgracia, donde se ha exagerado, llamando a las abejas africanizadas abejas asesinas, donde se ha creado un sensacionalismo. Ha habido películas como El Swarm, El Enjambre y otras más que han creado una imagen distorsionada de la realidad. No hay duda que las abejas africanizadas son más defensivas que las europeas, pero se ha exagerado en los niveles de su agresividad. ¿Qué consecuencias ha tenido el comportamiento defensivo de las abejas africanizadas en México? De acuerdo a datos recabados entre 1988, es decir, 2 años después de su llegada, y el año 2009. En cuanto a mortalidad de personas, más de 500 personas han muerto en México por picadura de las abejas, y como ustedes podrán ver en la gráfica superior, pues de inicio hubo un aumento, un incremento en la mortandad de gentes que llegó a cerca de 70 personas en un solo año, en el año 1993, y después fue bajando progresivamente hasta el año 2009, donde menos de 8 personas habían muerto en ese año por piquetes de abejas. Y esto, pensamos, ha ocurrido por varios factores, entre ellos que los apicultores empezaron a reubicar sus colmenas en sitios más distantes, sus apiarios, ya había menos contacto con las personas, que las personas empezaron a respetar a las abejas porque el gobierno mexicano hizo una campaña muy fuerte sobre el tema de que no se acercara el público en general a las colmenas, etc. Y también porque hubo una captura masiva de enjambres. Solo en la Ciudad de México se capturaron en ese periodo más de 100,000 enjambres. Desgraciadamente también ha habido muchos animales muertos, miles de ellos, que ha afectado al apicultor, sobre todo al apicultor comercial, porque los dueños de los terrenos pues, no permiten el establecimiento de apiarios fácilmente en sus terrenos. ¿Qué impacto relativo del comportamiento de las abejas africanizadas tienen en México relativo a su defensa? Hay que poner las cosas en contexto para no exagerar y para ser más precisos en ese impacto. En México, en promedio, en ese lapso donde tenemos datos de esos años que mostré, 84 a 2009, en promedio las muertes por abejas han sido de 0.23 por cada millón de habitantes. Es decir, mueren 0.23 gentes por un millón, por cada millón de personas. Para comparar, las muertes por picadura de alacrán, es decir, escorpión, lo llaman en otros lados, nosotros lo llamamos alacrán, mueren 2.8 personas en promedio al año por cada millón de habitantes. En accidentes de auto mueren 120 personas por cada millón de habitantes. Enfermedades cardíacas mueren 1,760 personas por cada millón de habitantes. Así que es 12 veces más probable morir por un piquete de alacrán que por picaduras de abejas. 400 veces más probable morir
en un accidente automovilístico y 5.800 veces más probable morir de un problema cardíaco que por picaduras de abejas, de tal suerte que ese 0.23 muertos por cada millón de habitantes, pues es relativamente insignificante cuando ya se le compara con otras causas de mortalidad. Esta fotografía muestra mi persona del lado derecho y mi colega Greg del lado izquierdo, Greg Hunt, de la Universidad de Purdue, cuando éramos más jóvenes y teníamos más pelo. Aquí estábamos bromeando porque estábamos abriendo una de sus colmenas en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos, y no necesitábamos velo para manejar las abejas muy dóciles, y estaban más, de hecho, más fuertes los piquetes de los mosquitos ese día. De tal suerte que invité a Greg, que es un investigador de biología molecular, muy interesado en abejas, a venir y trabajar conmigo en México en esos años. Estoy hablando de mediados de los noventas, en que estudiamos el comportamiento defensivo de las abejas, y una de las pruebas que utilizábamos para estudiar el comportamiento defensivo de las abejas era agitar un trozo de cuero enfrente de la piquera. El cuero estaba adherido a una tira de madera y lo agitábamos enfrente de la piquera de las colmenas por un minuto, y después introducíamos el parche de cuero en una bolsa de plástico para evitar que después del minuto las abejas siguieran picándolo. Se hacía simultáneamente si se iban a probar varias colonias en el mismo apiario. Y después en otro sitio se contaba el número de aguijones. Y este método lo utilizamos para probar el comportamiento defensivo de colonias de abejas de varios tipos: abejas africanizadas, abejas europeas que fueron importadas, e híbridos. Y los híbridos eran de dos tipos, madre africanizada y padre europeo, y otro híbrido de madre europea y padre africanizado. Esas colonias híbridas se obtenían por medio de inseminar abejas reinas, ya fueran europeas con semen de zánganos africanizados, o ya fueran africanizadas con semen de zánganos europeos, usando, decía, la inseminación instrumental, y se produjeron colonias. Y luego, ya que teníamos esas colonias de esos cuatro tipos, probamos su comportamiento defensivo con este método. Aquí esta gráfica, lamento que esté en inglés, pero es entendible. Es el número de piquetes de abejas por minuto de colonias que estaban también estandarizadas en cuanto a población, de los cuatro tipos. De izquierda a derecha vemos en el eje de las X, o el eje horizontal, E corresponde a las colonias de abejas europeas, A por E corresponde a las híbridas de madre africanizada y padre europeo, E por A corresponde a las colonias híbridas de madre europea y padre africanizado, y A corresponde a las colonias dejados por esas abejas en un minuto. Como podrán ustedes ver las barras más altas son las de las abejas africanizadas a la derecha, y las del híbrido de reina europea con zángano africanizado. Entonces, este estudio se repitió 8 veces y los resultados fueron similares. Y la conclusión de esto es que las cruzas afectan de manera diferenciada el comportamiento defensivo. Hay un efecto paterno, es decir, genes de los zánganos africanizados de alguna manera silencian o dominan los de origen europeo y se manifiestan en la cruza. Hay fenómenos como la metilación del ADN que pueden explicar esto, pero no voy a entrar en esos detalles porque esta charla es
dirigida sobre todo a los apicultores, no quiero complicarlos, pero el punto es que también eso explica por qué se mantiene tanto el comportamiento defensivo en las colonias, y es que cuando hay mucho zángano africano, pues domina el comportamiento defensivo. Tendríamos que tener muchos zánganos europeos para reducir el comportamiento defensivo. ¿Producen más miel las abejas africanizadas que las abejas europeas? Pues es una pregunta lógica que se hacen los productores y la respuesta es controversial. Y es controversial porque ha habido bajas en la producción de miel de casi todos los países de donde las abejas se han establecido, excepto en Brasil. Pero el problema es que ha habido pocos estudios comparativos entre colonias de abejas europeas y africanizadas para producción de miel y los resultados han sido inconsistentes. Les voy a dar ejemplos. En Brasil se hizo un estudio que se publicó en 1967 por el doctor Kerr, que fue el que introdujo las abejas africanizadas, y donde la conclusión fue las abejas africanizadas AHV producen más miel que las europeas. Esa es la cantidad de kilos de miel por colmena reportados, 35 contra 20 en ese estudio, pero el doctor Kerr solo usó 10 colonias por tipo, 10 africanizadas, 10 europeas, y no hizo análisis estadísticos. El otro estudio de científicos de los Estados Unidos, el doctor Pesante, que es de Puerto Rico, pero asociado al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con el doctor Rinderer en ese entonces, también hicieron un estudio comparativo entre abejas africanizadas y europeas en Venezuela, y sí encontraron una diferencia significativa, pero la conclusión fue al revés. Las abejas europeas producen más miel que las abejas africanizadas. Problema, pocas colonias por tipo, también solo usaron 10 colonias africanizadas, 10 europeas. Otro científico estadounidense, la doctora Spivak, Marla Spivak, en Costa Rica, hizo un estudio comparativo entre abejas africanas y europeas. No hubo diferencias estadísticas, es decir, no hubieron colonias que produjeran más miel que otras, pero solo usaron 7 colonias por tipo. Entonces, no son consistentes esos resultados, son de hecho controversiales, pero en todos ellos la muestra de investigación es pequeña, solo 10 colonias por apiario, cuando la variación en producción de miel es muy alta. Para quien sabe estadística, un coeficiente de variación de 40-60%, aplicando una formulita estadística que existe, resulta que se requiere al menos 40 colonias por tipo para sacar conclusiones válidas. Nosotros hicimos un par de estudios en México, donde superamos con mucho esos 40 colonias por tipo. Hicimos un estudio donde con 416 colonias que las clasificamos de acuerdo a su tipo de ADN mitocondrial, decíamos que el ADN mitocondrial se puede separar entre europeo y africano, y otro estudio con 118 colonias de abejas europeas, 80 de africanizadas y 88 de híbridas. En el primer estudio, pues aquí vemos una fotografía de máquinas de PCR, etc. Se pueden clasificar a las abejas de colonias, vean en la parte inferior izquierda, ADN EE, quiere decir del este europeo, que son fundamentalmente ligústicas, carniolas, ADN del oeste europeo, que es la melífera, abeja criolla, y ADN africano. Los resultados en producción de miel de ese estudio, con cientos de colonias, mostró que las abejas europeas, sean de europea del este o europea del oeste, produjeron más miel que las abejas africanizadas. En otro estudio, que decíamos que usamos reinas de origen europeo importadas de California y abejas africanizadas derivadas de enjambres locales y luego abejas híbridas, produjimos reinas que se dejaron aparear libremente africanizadas en el medio ambiente y reinas europeas que también se dejaron aparear libremente. Los resultados son estos. Vean las barras más altas, que son las de izquierda y la de más a la derecha. La de la más a la izquierda corresponde a colonias de abejas europeas, produjeron casi 30 kilos de miel por colmena. La barra de más a la derecha son los híbridos de madre europea, que se aparearon libremente, produjo tanta miel, alrededor de 30 kilos como las abejas europeas.
y vean las barras del centro. La segunda de izquierda a derecha corresponde a abejas africanizadas, menos de 20 kilos. La que sigue es un híbrido de abeja africana. Entonces, conclusión, las abejas africanizadas, por lo menos para la región de México donde se llevaron a cabo los estudios, que es la zona del altiplano, producen menos miel que las abejas europeas, y los híbridos de madre europea producen más miel que los híbridos de madre africanizada. Si vemos más estadísticas a nivel de país, la producción de miel en México en 1986, barra de la izquierda, es lo que México producía el año en que llegaron las abejas africanizadas, más de 70 mil toneladas de miel al año. Después, 10 años después, bajó a menos de 50 mil y hubo un pequeño repunte en los años 2006 y hasta 2016, arriba de 50 mil, pero por debajo de 60 mil toneladas. Es decir, una pequeña recuperación, pero no a los niveles de producción de miel que se tenían antes de la llegada de las abejas africanizadas. Y lo mismo ocurrió con la exportación de miel de México, a pesar de que México sigue siendo un país altamente exportador, el tercero que exporta más miel en el mundo. En 1986 se exportaron casi 50 mil toneladas de miel, y 10 años después, 20 años después, 30 años después, la exportación es aproximadamente la mitad de miel. La pregunta es, ¿por qué producen menos miel las abejas africanizadas, por lo menos en México? Y la respuesta es que usan recursos para reproducirse más que para almacenar. Y es lógico, en África no necesitan almacenar miel para el invierno. Hay floración todo el año en zonas tropicales. En Europa, si las abejas no almacenan miel, pues se mueren durante el invierno. Destinan más abejas para colectar polen. Es decir, si hay 10,000 abejas pecoreadoras en una colonia, pues vamos, un ejemplo arbitrario, las abejas europeas destinarán, no sé, 1,000 para colectar polen, mientras que las africanizadas 2,000 para colectar polen. Eso deja menos abejas en igualdad de poblaciones para la colección del néctar, que es la materia prima de la miel. Y también se evaden y enjambran. Entonces, habrá apicultores que me digan, no, pero yo tuve esta colonia africanizada que produjo muchísima miel, y totalmente les creo. Pero cuando haces el promedio de todas las colonias con las que entraste a producción y sacas un promedio por colonia, la cosa es diferente. Y en ese promedio tienes que contar también las colonias vacías, porque las colonias que se evadieron y las que enjambraron, que debilitaron a esas colonias. En México se hicieron muchos cambios de manejos. Esta es una fotografía de donde se tenían apiarios antes, al lado de carreteras principales, al lado de casas, habitación, en las zonas rurales, pegados donde vivía el apicultor. Pero pues han tenido que reubicar mucho más lejos y poner menos apiarios, menos colmenas por apiario, las colmenas más separadas. Lo mismo que se ha hecho en Sudamérica, por supuesto, más inversión en transportación y mano de obra, porque al tener los apiarios más alejados, pues se gasta más dinero en transportación, en gasolina, en llantas, en el vehículo, y se pasan menos horas trabajando directamente con las abejas. Más inversión económica ha tenido que hacerse en vestimenta. Antes se trabajaba en mangas de camisa, ahora se tienen que usar los overoles, los guantes ahumadores que no duran tanto tiempo. Entonces, en realidad, el cambio para quien trabajó con abejas europeas antes, porque hoy día ya prácticamente el apicultor no tiene punto de comparación, pero quienes conocimos las abejas europeas y las trabajamos y las comparamos con africanizadas, pues hay un cambio incluso en el costo de producción. Se invierte más dinero en trabajar abejas con características como las de abejas africanizadas. Se invierte más dinero en cambios de reinas, más dinero en alimentar para que las abejas no se evadan, etcétera. Tienen algunas ventajas importantes las abejas africanizadas que hay que destacar. Muchos estudios han demostrado que son, en promedio, más resistentes a enfermedades de la cría y ácaros parasitarios como varroa. Y en parte eso se debe a un mayor comportamiento higiénico, se debe a un mayor
grado de acicalamiento, es decir, usan sus patas y mandíbulas para quitarse los ácaros, y ha habido postulantes que dicen que inhiben la reproducción de los ácaros. Esto todavía está en algún tipo de debate. Bueno, en México los apicultores allá en los años 90 nos cuestionaban, sobre todo los criadores de reinas, ¿podemos incrementar la producción de miel y reducir la agresividad de las abejas si aplicamos selección, si hacemos crianza selectiva? Y la otra pregunta que nos hacían es, ¿deberíamos de hacer este programa con abejas locales o con abejas importadas? Es decir, ¿partir de las colonias de abejas africanizadas que tenemos o partir de abejas reinas importadas? Y bueno, lo menciono porque en todos los países en que he estado trabajando con abejas y a donde las abejas me han llevado, que son más de 35, no he escuchado otra cosa de los apicultores locales que la idea de que la mejor abeja no está donde ellos viven, sino en algún otro país y hay que traerla. Entonces es una idea muy dispersa en el mundo, no es única de México. Pero en fin, hicimos un programa de selección con los dos tipos de abejas, iniciando el programa con abejas locales de origen africanizado e iniciando el programa con abejas reinas importadas que se dejaron aparear libremente en la región. Y se hicieron en dos lugares, en el centro de México y en la península de Yucatán, una isla que se llama Cozumel. Los objetivos de estos programas de crianza selectiva era aumentar la producción de miel, bajar el comportamiento defensivo y aumentar el tamaño de las abejas. Medíamos el ala de las abejas para indirectamente seleccionar más genes europeos, porque las abejas europeas son más grandes que las abejas africanizadas. Usamos abejas de Ontario, carniolas, abejas de California, italianas, para el programa con abejas importadas y abejas africanizadas locales. Mis estudiantes pusieron la letra G de Guzmán, yo digo G de genética para no quemarme si las cosas no salen bien. Y lo que hicimos fue producir reinas de este tipo y en colaboración con apicultores del Estado de México, dividíamos los apiarios en cuatro partes. Una cuarta parte del apiario se le metía una reina carniola, otra cuarta parte italianas de la línea italiana, otra cuarta parte la seleccionada local y otra cuarta parte la no seleccionada. Los resultados de producción de miel aquí los pueden ver, Ontario, California, selección G y local. La local es el control que no tenía selección, es obvio que tenía que producir menos miel, pero vean las barras más altas son las de las colonias derivadas de reinas de Ontario y de la selección G, que son abejas africanizadas seleccionadas para mayor producción de miel, similar, California un poco menos. Conclusión. Se pueden llegar a similares resultados de aumentar la producción con abejas importadas que con abejas africanizadas locales si se seleccionan para producción de miel, pero hay que considerar los pros y contras de hacer las dos cosas. No voy a entrar en esos detalles porque no tenemos el tiempo. Finalmente, en cuanto a la escala de niveles de defensividad, aquí pueden ver, las barras más altas significa abejas más defensivas, las barras más bajas, abejas menos defensivas. Obviamente, Ontario y California tenían que ser las menos defensivas, pero la selección G, que eran abejas africanizadas, seleccionadas también para menor comportamiento defensivo, tenían un nivel de defensividad del 50% del control, las abejas locales sin seleccionar. Entonces, también esto demuestra que se puede reducir el nivel de comportamiento defensivo a niveles aceptables, no a niveles europeos, pero a niveles aceptables. Bueno, esta lista desgraciadamente está en inglés, pero cuando se comparan las características 14 enlistadas de prácticas y comportamientos de las abejas que favorecen la apicultura, pues por desgracia, para quien sea defensor de la abeja africanizada, las abejas europeas
tienen 12 ventajas sobre 4 de las europeas, de las africanizadas, perdón. Bueno, quiero decir antes que nada que las abejas africanizadas llegaron para quedarse antes de concluir la plática y no van a irse. Entonces hay que trabajar con ellas, hay que adaptarse a ellas. Y una forma de adaptarse a ellas es a través de manejos diferentes y a través de crianzas selectivas de reinas. Para concluir y sumarizar lo que mencioné en mi plática, las abejas africanizadas son sin duda insectos invasores muy exitosos porque han colonizado la mayor parte del continente, desplazando abejas europeas en los trópicos, pero no así en las zonas elevadas donde todavía hay un grado importante de genética europea. Esto es en México. El éxito colonizador de las abejas africanizadas se debe a que están mejor adaptadas a las condiciones tropicales de los países que han colonizado y decíamos todavía no en las partes altas. La mayoría de estas características que confieren ventajas biológicas a las abejas africanizadas sobre las europeas las hacen menos aptas para practicar la apicultura, pero además producen menos miel, pican más, enjambran más, su manejo es más costoso que el de las abejas europeas. Sin embargo, como decía, el mensaje que quiero dejar aquí muy, muy firme es que no se van a ir, aquí están, y que estos efectos negativos de manejar abejas africanizadas pueden reducirse con cambios en el manejo y a través de programas de mejoramiento genético. Y con eso concluyo mi plática. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Preciosa la conferencia y seguramente fue de muchísima utilidad tanto para apicultores como investigadores. La africanización es un fenómeno muy extendido en toda América Latina, salvo Chile. Así que estos resultados que han mostrado, que han hecho a lo largo de muchos años en México, son de mucha utilidad, nos dejan a todos pensando. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos un espacio de 10 minutos para preguntas. Len. Hola, buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la presentación, súper interesante. Llegó una pregunta por el chat de YouTube, que es por donde se está retransmitiendo en la presentación, y dice, ¿qué diferencias hay con abejas chicas de 4,9 y abejas de 5,5 en cuanto a sanidad y mielada? No sé qué es 4,9 ni 5,5. Yo me imagino que será el tamaño, que se debe referir a abejas chicas, africanizadas y abejas... ¿Se refiere al tamaño de las celdas? Tamaño de la celda, supongo. De la celda, sí, perdón. ¿Qué diferencias hay en qué? En sanidad y mielada. Bueno, mencioné en la plática que por lo menos para la región donde nosotros realizamos estudios y para las estadísticas del país México... Claramente las abejas africanizadas en promedio producen menos miel que las europeas. Uh-huh. Es decir, si lo queremos asociar al tamaño de las abejas más chicas producirían menos miel que las abejas más grandes. Y en cuanto a resistencia a enfermedades, también mencioné que hay muchos estudios que claramente demuestran que una de las grandes ventajas de en promedio de las abejas africanizadas es que son más tolerantes o resistentes, depende de qué término queremos usar, que también es debatible, en cuanto a enfermedades de la cría y en cuanto a ácaros parasitarios que las abejas de origen europeo. Entonces, sí son más resistentes, pero no inmunes. Aquí está el doctor Arechavaleta, que no me dejará mentir, donde en un apiario que contenía abejas africanizadas, se trataron la mitad de las colonias, es parte de lo que hizo el doctor Arechavaleta en su estudio de maestría, y las colonias pues no se perdieron, las abejas africanizadas vivieron con o sin tratamiento, pero las que fueron tratadas produjeron 60% más miel que las que no fueron tratadas. Sí son más resistentes, toleran más las enfermedades, pero no son inmunes. También las afectan en cuanto a su productividad las enfermedades y los ácaros parasitarios.
Muy bien. Otra pregunta dice, ¿puede ser que la diferencia en cuanto a la producción de miel entre abejas europeas y africanizadas se debe a las condiciones ambientales del lugar, a la adaptación de las abejas a esa zona? Sí, por supuesto. Está demostrado que los efectos ambientales son más importantes que los efectos genéticos en la producción de miel. Nosotros hicimos estudios en una región particular de México. No es una zona tropical. No se han hecho estudios comparativos grandes con muchas colonias en zonas tropicales para llegar a la misma conclusión en zonas tropicales. Pero definitivamente el medio ambiente juega un papel preponderante en la producción de miel. Y entonces, un poco me surge la interrogante a mí, ¿es esperable que con el tiempo las africanizadas igualen o a medida que pasa el tiempo que se empiecen a adaptar y puedan llegar a mejores rendimientos? Bueno, las abejas africanizadas, de hecho, por el tiempo que evolucionaron en África, están perfectamente adaptadas a los climas tropicales. Más bien, las abejas de origen europeo están menos adaptadas a los climas tropicales. Pero eso no quiere decir que sean más productivas. Es cómo usan los recursos. Una serie de estudios que se han hecho a nivel individual demuestran que a nivel individual, si uno considera todos los factores, tamaño del buche de miel, número de viajes a las flores, tiempo de vida, tiempo de pecoreo, en promedio, una abeja africanizada contribuye a su colonia la misma cantidad de calorías en néctar que una europea. No hay diferencias. El asunto es cómo usan esos recursos las abejas africanizadas. Traen una cantidad similar de recursos, pero las africanizadas los usan para reproducirse fundamentalmente, no para guardarlos. Si usted no llega y cosecha constantemente, pues lo único que va a encontrar es que esa colonia haya producido un montón de enjambres y no ha almacenado tanta miel, aunque haya colectado la misma cantidad que las europeas. Entonces, más bien el apicultor es el que tiene que adaptarse, no las abejas. El apicultor tiene que adaptarse a la nueva abeja, tiene que cambiar sus manejos. Uno de esos manejos es precisamente hacer cortes de miel, cosechas más frecuentes, para que uno le quite la miel a las abejas antes de que la usen para reproducirse. Clarísimo. Preguntan, ¿cuál es la heredabilidad para la característica de producción de miel? ¿El efecto ambiental lo tienen medido? Sí, se han hecho varios estudios a lo largo de los años y hay en cada estudio diferencias, pero en promedio anda sobre el 0.25 más o menos. ¿Qué quiere decir? Eso es una fracción de la cuarta parte de uno. O si lo queremos ver para fines de comprensión más fácil, el 25% de la producción de miel se debe a efectos genéticos y el resto, el 75%, se debe a efectos ambientales o a la interacción de efectos genéticos y ambientales. Claramente, los efectos genéticos tienen menos influencia en la producción de miel. Entonces, uno de los consejos que yo les daba a los criadores de reinas en México cuando me venían, llegaban todos emocionados, ya estamos preparados para este programa de mejoramiento genético, y les hacía preguntas, ¿cada cuánto vas a tus apiarios? No, pues cada que me acuerdo. ¿Cada cuánto cosechas? Pues ahí cuando tengo tiempo. Digo, bueno, pues primero tienes que ser mejor apicultor antes de ser mejorador genético, porque siendo mejor apicultor vas a mejorar las condiciones ambientales de tus abejas y por lo tanto vas a producir miel, vas a ganar más producción de miel con un buen manejo antes que con una buena genética. Ahora, si eres un buen apicultor, manejas bien tus abejas, las tienes ubicadas en buenas zonas, entonces sí, éntrale al mejoramiento genético. Por aquí ya fueron terminando las preguntas del chat. Yo tenía una pregunta y les recuerdo a la audiencia que pueden en este
mínimo ratito que queda hacer alguna pregunta más. A mí me surgía la duda, en algún momento se planteó que habría habido un segundo ingreso a abejas africanas al continente, de hecho hay una gran diversidad de haplotipos mitocondriales de origen africano acá. No sé qué, si usted tiene algo de información, si... Sí, cuando se han hecho algunos estudios de genética de población, se han encontrado incluso otras subespecies de abejas africanas. Sí. Entonces, ha habido varias introducciones, pero no documentadas. Aparentemente se han diluido genéticamente al hibridizarse con las abejas europeas locales, pero han habido estudios en México, en Sudamérica, en California, en los Estados Unidos, donde se han encontrado otras subespecies de origen africano, lo cual indica que ha habido introducciones de estas abejas en algún momento de la historia, aunque no están documentadas. Bárbaro. Bueno, por aquí, si no hay ninguna pregunta más, terminamos con... Tengo una pregunta, Belén. Ernesto, ¿tú conoces algún esfuerzo de selección de mejora genética para disminuir el comportamiento ofensivo de las abejas africanizadas? ¿Algo sostenido que haya tenido resultados alentadores? Sí, cómo no. Ahí mostré una gráfica donde el nivel de defensividad de las abejas seleccionadas a partir de poblaciones de abejas locales que estaban africanizadas puede reducirse al 50%. No teníamos el suficiente tiempo en la plática para mostrar resultados de otros estudios. Por ejemplo, hicimos un estudio que publicamos su servidor y el doctor Robert Page, que fue mi asesor de doctorado, donde en colaboración con una empresa apícola que manejaba más de 4,000 colonias en la parte sur del Estado de México, se hizo un programa de 5 años. Y en esos 5 años, quienes tomaban los datos eran los apicultores, muchos de ellos que apenas sabían leer y escribir. Entonces, no se requiere gran ciencia, pero sí se requiere una metodología y constancia. Entonces, ellos colectaban los récords de producción de miel, colectaban los datos de comportamiento defensivo y se logró bajar el comportamiento defensivo más de 50%. Se logró subir la producción de miel 16%. Y un aspecto muy importante para fines de demostración genética es que el porcentaje de colonias con ADN mitocondrial africano bajó de alrededor de 30% a menos de 7%. Quiere decir que con ese programa de crianza selectiva, donde no se usó inseminación instrumental, simplemente selección de campo, apareamientos libres. Claro, en los apareamientos libres se influyó porque se ponían muchas colonias productoras de zángano seleccionadas. Pero al reducirse del 30 al 7% el ADN mitocondrial africano, pues se demuestra que de alguna manera en esos 5 años de trabajo se redujo la proporción de genes africanos en la población bajo selección y se aumentó la proporción de genes europeos en la población bajo selección. Y eso trajo como consecuencias aumentos en la producción de miel, bajas en el comportamiento defensivo. Y eso está publicado y la metodología existe. Excelente, ¿tengo alguna pregunta más? Sí, llegaron 2 preguntitas más. Una dice, ¿hay diferencia de tiempo de vida entre las abejas africanizadas y las europeas? No hay. Hay mucha variación. Bien. Inicialmente fueron investigadores estadounidenses a Sudamérica. Uno de ellos fue el doctor Mark Winston, que era estudiante de doctorado en la Universidad de Kansas. Y él hizo un estudio donde sí, en promedio, vivían más las abejas europeas que las africanizadas, pero cuando se hizo el análisis estadístico, pues se traslapaban las distribuciones.
Nosotros hicimos otro estudio similar en México y una tremenda variación entre las dos colonias de abejas. Lo que hicimos es emerger abejas de los dos tipos y ponerlas en la misma colonia para que tuvieran el mismo medio ambiente. Y entonces, después analizamos su tiempo de vida. Muchísima variación en el tiempo de vida de ambos tipos de abejas. Lo cual infiere que qué tanto viven las abejas depende más de efectos ambientales que de efectos genéticos. Pero yo no haría una conclusión determinante, viven más o viven menos, un tipo de abeja que otro. Bien, y vamos entonces a la última pregunta, precisamente con el tema de contrabando. ¿Cómo concientizar a aquellos apicultores o comercializadores de reinas que lo realizan frecuentemente? ¿Meter reinas de contrabando, dice? Sí. Pues, convenciéndolos que no lo hagan. Este es un asunto muy controversial. Por supuesto, el contrabando no debe de tolerarse. Pero también alguien puede decir, bueno, ¿puedo hacer importaciones legales? Yo no estoy en contra de eso, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones, porque no queremos meter abejas que sean susceptibles a enfermedades o que traigan enfermedades que no existen en el país, o aún si existen en el país, que traigan patógenos que son más virulentos que los que existen en el país. Ese es un riesgo muy grande que hay que considerar antes de traer abejas. Entonces, hay protocolos. Pero obviamente que un apicultor dirá, pues son protocolos muy engorrosos y cumplir con todos los permisos, pues prefiero meterlas ilegalmente. Y desgraciadamente eso ha ocurrido en todos los países. Ahora menos después de lo del septiembre 11 en Estados Unidos, porque es más difícil esconder reinas en vuelos aéreos. Pero pues desgraciadamente ha ocurrido y así se han dispersado muchísimas enfermedades. Es como creemos que llegó, por ejemplo, el ácaro traqueal a México. Barroa probablemente lo tuvimos de nuestros vecinos, los estadounidenses. Pero es como se dispersan las enfermedades y ese es un riesgo enorme del aspecto de importar. Entonces, si se van a importar abejas, tienen que hacerse legalmente y tienen que seguirse protocolos que minimicen la entrada de patógenos, ¿no? Pero, pues este es un tema que puede causar mucho debate, que puede ser muy controversial y que puede encender pasiones, las cuales no deseo provocar. Bueno, muy bien. Por mi parte, agradecerle por la preciosa charla, un gusto volver a verlos, y Ciro, vas a hacer el cierre. Muchísimas gracias, Ernesto. Es un tema tremendamente controversial, seguramente seguiríamos hasta el mediodía hablando de esto. Muchas gracias por tu charla, seguramente la aprovecharon tanto apicultores como técnicos, investigadores, fue muy provechoso. Un gusto verte nuevamente. Encantado, Ciro, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y entonces vamos a seguir con el ciclo de presentaciones orales. Les voy a nombrar los títulos de las presentaciones que se van a dar en el correr de esta mesa de biología para que tengan una idea. En primer lugar, el doctor Miguel Arachavaleta va a presentar el efecto del origen genético de las reinas sobre el genotipo de los zánganos con los que se aparean. Luego, María Clara Liendo presentará claves olfativas involucradas en el comportamiento higiénico hacia cría de zánganos de Apis mellifera. Posteriormente, Andrés Vargas Fernández presentará cuál es el origen de las actuales abejas melíferas chilenas, un estudio de reconstrucción histórica usando marcadores moleculares. Antonella Cuñolo presentará análisis de efectos de Nosema cerana y Cumafó sobre el aprendizaje y la memoria olfativa de las abejas obreras de Apis mellifera, y esa será la última charla
Por ahora teníamos previsto dos presentaciones más, pero no se han conectado, así que por lo pronto seguro serán esas presentaciones, y luego si se llegan a sumar los presentadores restantes, bueno, les daremos lugar. Entonces, doctora Chavaleta, tendrá 15 minutos para su presentación, y luego abriremos un espacio de 5 minutos de preguntas, que las pueden hacer también por el chat de YouTube, y luego nosotros se la retransmitimos al doctor. Seguro, cómo no, gracias Belén. Voy a compartir la presentación, denme un segundo. A ver. Vamos a esto. ¿Ya se está compartiendo? No, aún no. Espérame un segundo. Es esta precisamente. Ahí está. Ahí está comenzando a compartir. Debe ampliar la pantalla. Perfecto. Perfecto. A ver, dame un segundo porque ya se me hizo aquí un circo. Espérame. Ah, siempre es una complicación estas cosas. Ok. No. Cuando quiera. Sí, dame un segundo, estoy peleándome aquí con la, estoy peleándome aquí con la computadora, nunca falla. ahí la están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí. Perfecto. Entonces, como comentaba en la plática que les voy a presentar, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por poder participar en este congreso, sobre todo en esta modalidad. No es necesariamente las mejores condiciones, pero para nosotros es muy buena porque nos dio la oportunidad de participar directamente, porque siempre es complicado viajar desde México hasta Chile. Yo trabajo para el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que es la institución del gobierno mexicano que trabaja en cuestiones de investigación en el área agropecuaria y forestal, y particularmente trabajo en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal. Tengo muchos años de ser el líder del programa de investigación en abejas del instituto, y actualmente soy director de este centro de investigación. Lo que les voy a presentar hoy es parte de los trabajos que hemos estado haciendo en cuestiones de genética y biología reproductiva de las abejas, que es a lo que nos dedicamos. Y el título de la plática es este que ven ustedes, es el efecto del origen genético de las reinas sobre el genotipo de los zánganos con los que se aparean. Como sabemos, las reinas y los zánganos son las castas de las abejas melíferas que están especializadas en la reproducción de las abejas, de las colonias. Cuando los zánganos y las reinas maduran sexualmente, realizan vuelos de apareamiento en los que se dirigen a zonas específicas que se conocen como zonas de congregación de zánganos, en donde ocurren los apareamientos. El apareamiento entre la reina y el zángano se da en este lugar, en la zona de congregación. Normalmente los zánganos están en la zona de congregación y las reinas acuden a estas zonas, en donde una vez que la reina llega, los zánganos la detectan e inician un vuelo en el cual se forma una estela, un grupo de zánganos de entre 20 y 50 zánganos que persiguen a la reina, y el que tiene las mejores aptitudes o las mejores habilidades se aparea. Al menos eso es lo que nos dicen los libros de biología de las abejas. El apareamiento ocurre en el aire y es muy rápido, dura unos segundos. En este periodo de tiempo de más o menos 5 o 10 segundos, la reina abre la cámara del aguijón, permite la entrada del endófalo del zángano y ocurre el apareamiento, en donde el zángano libera los espermatozoides, el semen, y este entra al oviducto medio de la reina para después llegar hasta la espermateca. Las abejas melíferas son poliándricas. ¿Qué quiere decir esto? Se aparean con muchos zánganos. Cada reina se aparea con un número múltiple de zánganos, ¿sí? ¿Con cuántos zánganos se aparea una reina? Pues hay diferentes estudios. Algunos hablan de 6, otros hablan de 20. Nosotros hicimos un estudio aquí en México en donde comparamos si las reinas africanizadas y las reinas europeas y sus híbridos tenían un número diferente de apareamientos, y encontramos que no, que era básicamente el mismo, y andaba alrededor de 6-8 zánganos con los que se aparearon bajo dos condiciones diferentes de medio ambiente.
Una vez que las reinas se aparean, almacenan el semen de los zánganos con los que se aparearon, de todos los zánganos con los que se aparearon, en una estructura, en un órgano que se llama espermateca. Este órgano que ven aquí, esta fotografía, es una fotografía de la espermateca de una reina. Es un órgano pequeño, es una esfera de más o menos de 1 milímetro de diámetro. Y esto es importante, que el apareamiento sea múltiple, porque dependiendo del número de zánganos con los que se aparea una reina, determina la variabilidad genética, es decir, la diversidad que existe dentro de la colonia, y esta diversidad influye en la aptitud o en la capacidad de sobrevivir de la colonia. Colonias más diversas tienen más capacidad de adaptarse al medio ambiente que colonias que son menos diversas. Cuando me refiero a menos diversas es que se aparearon con un menor número de zánganos, más diversas se aparearon con un mayor número de zánganos. En este sentido, parte de lo que nos llevó a hacer este estudio es mucho de lo que ya habló Ernesto. Para los que no sepan, Ernesto tuvo mucho que ver en mi formación profesional, nada más y nada menos fue mi profesor, mi tutor de maestría. Y el otro personaje que salió en esa fotografía donde Ernesto estaba riéndose de que las abejas no picaban, fue mi tutor de doctorado, el doctor Greg Hunt. De hecho, el tipo que tomó esa fotografía soy yo, por eso no salgo en la fotografía. Como decía, la africanización de las poblaciones de abejas que ha ocurrido en el continente americano durante los últimos 60 años, ya son 60 años desde que llegó la abeja africana o poco más, es considerado como uno de los casos de mayor impacto de una especie invasiva en la historia. El impacto que ha tenido la abeja africanizada sobre la apicultura y sobre la biología de los ecosistemas es importante. Y ha sido un caso de una adaptación impresionante y muy interesante desde el punto de vista biológico. El proceso de africanización se ha estudiado desde muchos aspectos, tratando de comprender cómo ocurrió este reemplazo de los genotipos de origen europeo por los africanizados en las poblaciones. Y uno de estos enfoques tiene que ver con el estudio de la transmisión de la información genética de una generación a otra. Finalmente, la composición de las líneas paternas dentro de una colonia, en el entendido que una reina se aparea con varios zánganos y esto va a dar origen a varias subfamilias de abejas obreras que viven en conjunto dentro de la colonia, en donde estas abejas obreras, las hijas de un solo zángano, son hermanas completas o hermanas que comparten en promedio el 75% de sus genes, en comparación con las obreras de entre dos familias que comparten únicamente el 25% de los genes. Estas interacciones dentro de la colonia van a determinar la composición genética de la colonia, y esto va a depender del origen genético de los zánganos y del número de zánganos con los que se aparea la reina que va a dar que va a formar una colonia, la reina virgen que va a formar una colonia. Cuando la reina se aparea con zánganos europeos y zánganos africanizados, sin importar su origen genético, esta reina se va a aparear, puse el ejemplo, con solo dos zánganos, un zángano africano y un zángano europeo. En las obreras de la colonia, en las abejas de origen femenino en la colonia, van a estar presentes las dos líneas paternas, tanto la africana como la europea. Cuando la colonia tiene que crear una nueva reina a partir de un huevo que puede dar origen tanto a una reina como a una obrera, ¿sí?, estas dos líneas paternas van a estar presentes en el genotipo de la reina nueva, la reina que va a formar una nueva colonia, o que se va a quedar en la colonia una vez que enjambre, o que va a sustituir a la reina vieja, o que va a sustituir a la reina que el apicultor aplastó entre los bastidores durante el manejo. ¿Sí? Cualquier mecanismo que favorezca que los zánganos que se aparean con la reina sean de origen africanizados incrementará la proporción de la cría de la línea paterna africanizada dentro de la colonia, y por lo tanto la probabilidad de que esas larvas que son hijos de estos zánganos africanos den origen a la reina en la siguiente generación, y entonces va a tener una proporción de sus genes de origen africanizado o de su información genética, y esto es lo que
da origen al proceso de africanización, al menos en teoría, ¿sí? Es decir, esta reina, que teníamos el mismo ejemplo que acá arriba, ya se apareó también con dos zánganos, pero en este caso los dos zánganos fueron africanizados, y entonces dentro de las obreras de la colonia y dentro de las posibles reinas que se van a formar a partir de esta cría, pues solo va a haber la opción de que sean de origen africanizado. Entonces, eso es uno de los factores que tienen que ver con el proceso de africanización, al menos en teoría. Asimismo, si las reinas de la línea africanizada tienen ventajas reproductivas sobre las reinas de la línea europea, es decir, la reina que criamos, que se creó a partir de la colonia, es de origen africanizado, y esta reina africanizada tiene ventajas reproductivas, es decir, tiene mejores capacidades en términos de aparearse o manera de seleccionar cómo aparearse, ¿sí? Va a propiciar de que se conserve estas líneas africanizadas en las poblaciones. Entonces, no solo tenemos el lado de africanización por el lado de los zánganos, sino también ya por las reinas, y entonces tenemos un proceso completo de africanización en las poblaciones. Esto es teoría. Que lo puede explicar, pero finalmente parte de lo que estamos haciendo nosotros en investigación es precisamente tratar de entender cómo se dio este proceso de africanización en las poblaciones y cuáles son los factores biológicos que tienen que ver con esto. En este sentido, parte de lo que nos interesaba o que nos interesa conocer es si el genotipo de las reinas influye sobre el origen genético de los zánganos con los que se aparean las reinas. Esto contribuirá a entender los mecanismos que regulan el comportamiento reproductivo de las abejas y a comprender los mecanismos mediante los cuales se dio el proceso de africanización de las poblaciones. Una parte muy importante de la selección o el mejoramiento genético en abejas y en cualquier especie es el control de los apareamientos. Y parte de lo que estamos trabajando nosotros va en ese sentido, tratar de entender si podemos controlar o no controlar los apareamientos o cómo podemos influir en este sentido. El objetivo del trabajo que le estoy presentando es determinar si el origen genético de la reina influye sobre el origen genético de los zánganos con los que se aparea. Y para hacer esto, hicimos lo siguiente. Antes que nada, para empezar el trabajo, hicimos el trabajo para ubicar una zona de congregación de zánganos. Esto es mucha chamba, se hizo mucho, mucho trabajo para localizarla. No me voy a detener mucho tiempo en esto porque no tengo mucho tiempo, pero básicamente lo que se hizo es elevar con globos trampas para capturar zánganos, que son estas trampas que se ven aquí, que en el interior tenían jaulas con reinas vírgenes para precisamente atraer los zánganos. Y después de mucho trabajo cerca del centro de investigación donde trabajamos nosotros, ubicamos una zona de congregación de zánganos. Lo siguiente que hicimos pues, fue establecer un apiario experimental donde desarrollamos el trabajo de campo cerca de la zona de congregación de zánganos, y básicamente lo pusimos a poco menos de 1 kilómetro de distancia, 980 metros en forma lineal según el Google Maps, básicamente, ¿sí? Y ahí establecimos una serie de núcleos de fecundación, de colonias de apoyo. Era un apiario más o menos como de 100 colonias de abejas, entre núcleos de fecundación y colonias de apoyo. Después lo que hicimos fue generar grupos experimentales de reinas en términos genéticos. Desarrollamos 4 grupos de reinas progenitoras, uno que era de reinas de origen completamente europeo, otro africanizado, y desarrollamos sus híbridos recíprocos. Es decir, generamos reinas progenitoras con la inseminación de un par de zánganos, básicamente, creo que no recuerdo si éramos 2 o 3 zánganos para hacer cada reina progenitora, en donde cruzamos solo abejas europeas con zánganos europeos, reinas europeas con zánganos africanos, reinas africanas con zánganos europeos y reinas africanas con zánganos africanos. A partir de estos 4 grupos de reinas progenitoras que se generaron por inseminación instrumental, producimos reinas vírgenes, ¿sí? De origen europeo, de origen africano y sus 2 tipos de híbridos, europeo por africano y africano por europeo, en el entendido que la primera letra corresponde al origen materno de la reina y la segunda letra corresponde al origen materno de del zángano que le dio origen a esa reina. Como decía, se crearon reinas vírgenes, se introdujeron los núcleos de fecundación en el apiario y los dejamos que salieran a aparearse en forma natural, asumiendo, eso no tenemos el control, pero estamos asumiendo que se dirigieron a la zona de congregación de zánganos que estaba más o menos a 1 kilómetro de distancia.
Las reinas se aparearon entre los meses de mayo a septiembre, que es la mejor época, digamos, para aparear reinas en México, en la zona donde estamos, en la parte central de México. Y al final trabajamos, generamos esta cantidad de reinas de cada uno de los grupos. Tuvimos 21 reinas africanizadas, 20 europeas, 22 híbridas de un tipo y 22 reinas del otro genotipo, del otro grupo genético híbrido. Una vez que las reinas iniciaron la postura, las dejamos que se fecundaran, las dejamos poner por un par de semanas, estábamos seguros que estaban bien fecundadas, las recuperamos de las colonias, las sacrificamos e hicimos una disección para obtener la espermateca de cada reina, como se ven en estas fotografías. Esto es parte de la disección que se hizo, se obtuvo la espermateca, esta es la espermateca, y después con mucho cuidado la espermateca se puncionó para obtener el semen que estaba dentro de la espermateca, y de ahí hicimos extracciones de ADN. Extrajimos el ADN total que había en ese semen que estaba dentro de la, de la espermateca de cada una de las reinas. Desarrollamos una prueba de utilizando un marcador SNP localizado en el ADN mitocondrial, ¿sí? Que tiene que ver con un polimorfismo de un solo nucleótido que está localizado en el ADN mitocondrial de las reinas en el sitio 689 del gen citocromo B, en donde las reinas de origen africano tienen una citosina y las abejas de origen europeo tienen una timina. Esto es ADN mitocondrial, es decir, el ADN mitocondrial siempre se hereda por vía materna y estamos utilizando semen que proviene de zánganos, y los zánganos son haploides y son partenogénicos, y esto quiere decir que solo tienen información genética de sus madres, y el ADN mitocondrial que tiene obviamente es de su madre, como cualquier ser vivo. Doctor, perdón, le queda un minuto más o menos. No me digas, lo voy a tardar un poquito más. Lo que hicimos fue estimar, lo que quisimos hacer a partir de estos datos fue estimar la proporción de zánganos de origen europeo y africano con los que se aparearon las reinas a través de la frecuencia relativa del alelo africano y el alelo europeo presente en el ADN que se obtuvo, ¿no? Esto lo hicimos por PCR de tiempo real utilizando un ensayo de cuantificación de curva estándar. Hicimos 3 ensayos para cada muestra. A partir de las muestras sacamos un promedio, de ahí sacamos una frecuencia relativa dentro de cada muestra de cuánto ADN era de origen africano y cuánto era de origen europeo. Hicimos análisis estadísticos con modelos de un modelo aleatorio simple y pruebas de T. Estos son los resultados, básicamente. Encontramos diferencias entre los grupos, ¿sí? La frecuencia relativa del alelo africano fue significativamente mayor en los grupos cuyo origen genético de la reina es de origen africano, y la frecuencia relativa del ADN de origen europeo, de semen con origen europeo, fue mayor en las abejas que tienen origen europeo materno, ¿sí? En esta gráfica se puede ver, estas son las abejas, la frecuencia relativa del alelo africano fue significativamente mayor en las abejas africanizadas y en las híbridas de madre africana, y fue menor en las abejas de origen europeo completamente y en las híbridas de origen europeo. Y exactamente ocurre lo contrario con el alelo de origen europeo. ¿Qué quiere decir esto? Estos resultados sugieren que el apareamiento de reinas y zánganos son diferentes entre grupos genéticos, y es decir, no ocurre en forma aleatoria. Hay una tendencia de que las abejas africanizadas o las abejas híbridas de abejas africanizadas tuvieron mayor proporción de ADN de origen africanizado en el semen que se recuperó de sus espermatecas, ¿sí? Mientras que las abejas de origen europeo o las híbridas de madre europea tuvieron mayor proporción de semen de origen europeo en las espermatecas. El semen que se obtuvo de las reinas, lo que estoy diciendo básicamente, el que los apareamientos entre reinas y zánganos no ocurran en forma aleatoria, así como que las reinas de origen africanizado, tanto puras como híbridas de madre africana, no se apareen preferentemente con zánganos africanos, pudo ser uno de los mecanismos que favorecieron el proceso de africanización de las poblaciones. En este sentido, puede ser que el apareamiento sea selectivo
o que la cantidad de la selección se haga ya sobre una selección espermática dentro de la reina. No sabemos si está ocurriendo en términos de los apareamientos o posterior a los apareamientos. Como conclusiones, el grupo genético de la reina influye sobre el origen genético de los zánganos con los que se aparea, y las reinas africadas y reinas híbridas de madre africanizada se aparearon en mayor proporción con los zánganos de origen africano que con zánganos de origen europeo, mientras que las reinas europeas y las reinas híbridas de origen de madre europea se aparearon con una proporción mayor de zánganos de origen europeo que con zánganos de origen africanizado. Francisco, Claudia, Laura, Itzel, parte del grupo de trabajo que estuvo involucrado en el desarrollo de este estudio, investigadores también del INIFAP, y bueno, básicamente esa es la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Tenemos un tiempo para 2 minutitos para preguntas. Quienes están viendo la presentación por YouTube las pueden hacer a través del chat. Me surge la curiosidad si tienen alguna hipótesis de cuál es el mecanismo, o sea, si hubiese un apareamiento selectivo, ¿cómo es que se da esa selección, digamos? Es interesante, los resultados fueron interesantes y andamos ahí con la cabeza dándonos vueltas, ¿no? Nos encontramos un trabajo por ahí de los años 80, de Madre Santa, se me olvida ahorita el nombre del autor. Ahorita me viene, no te preocupes. Ellos hicieron un estudio en Europa para ver si había selección entre abejas carniolas y abejas italianas. Algo parecido. Aunque ellos no usaron marcadores moleculares, porque es un trabajo por ahí de los 70s, si mal recuerdo, finales de los 70s, sí encontraron y llegaron a ciertas conclusiones de que había un apareamiento selectivo entre zánganos carniolas y reinas carniolas, y zánganos italianos y reinas italianas. Y hipotetizaron sobre alturas de vuelo entre las abejas. ¿Sí me explico? Es parte de lo que estamos tratando de dilucidar, si los resultados son en términos del apareamiento selectivo, ¿sí? Que no es algo que no ocurre en otras especies, ¿eh? Sí ocurre un apareamiento selectivo. Estamos acostumbrados a pensar de que la reina sale a la zona de congregación y se aparea con lo que ocurre ahí, con lo que pasa ahí. Pero sí hay apareamiento selectivo en otros insectos, ¿sí? Otra posibilidad es que la selección sea a nivel espermático, sea posterior al apareamiento, ¿sí? Hay mecanismos de selección espermática entre los individuos. Estamos desarrollando ahorita algunos estudios en términos de usando reinas inseminadas para ver si hay una selección espermática. Sí, el trabajo nos llamó muchísimo la atención, porque ¿qué quiere decir esto? Que en los procesos de apareamientos, ¿sí?, no solo en términos de la africanización, sino del mejoramiento genético, que es mucho de lo que hacemos nosotros, ¿sí? Puede influir en términos de cómo se da la selección de abejas europeas, como lo que mencionaba Ernesto, en términos de la selección hacia tener colonias de abejas o poblaciones de abejas más europeizadas cuando estableces un programa de mejoramiento genético, ¿no? A Ernesto no le llevó mucho tiempo reducir esos niveles de africanización en las poblaciones. Es decir, si mal no recuerdo, él me podrá corregir, pero fueron 6-8 generaciones. Y eso en términos de mejoramiento genético no es mucho, ¿sí me explico? Es poco. Entonces, si realmente está ocurriendo este apareamiento selectivo, puede ser interesante en términos del mejoramiento genético de las poblaciones y de explicarlas el proceso de africación. Son resultados recientes, estamos en proceso de escribir el documento, son resultados del año pasado, la pandemia nos tiene un poquito detenido con lo que viene, pero estamos en proceso de escribir el documento, ¿no? Es el proceso de tesis de uno de mis estudiantes de maestría. Está súper interesante. No, a mí me tiene más que entusiasmado, ¿no? Miguel, muchas gracias por la presentación, resultados calentitos y con muchísimas derivaciones para pensar muchísimo. Yo hubiera arrancado este estudio con la hipótesis de que no iba a haber apareamientos preferenciales. Y me quedé pensando, tú manejaste las dos posibilidades. O estos apareamientos selectivos se dan en el área de congregación,
dejaste un elemento que no había pensado, que era la altura a la cual van las reinas, porque todos tenemos la imagen de una reina perseguida por zánganos, donde van uno tras de otro, sucesión apareándose. Suena difícil que ahí se esté dando el juego de selección, ¿no? O la otra es la posibilidad de la migración espermática diferencial. Y quería hacer un comentario. Yo creo haber leído en algún momento un trabajo donde ponían semen de distintos machos en una, a la hora de inseminar, en orden, y luego inseminar a la reina y ver que ese orden no afectaba cómo llegaban las espermatecas. Cierto. Simplemente es un elemento para tenerlo en cuenta. También no recuerdo el autor, un trabajo europeo, creo que alemán, pero muy interesante. Y creo que entre esos dos lugares tan distantes, uno que es comportamental y otro que tiene que ver con un proceso más fisiológico, es donde se puede explicar. Y bueno, las consecuencias de tu estudio me parece que son importantísimas, las derivaciones a la hora de pensar en cómo controlar la africanización a través de mejora genética. Y sobre todo entender cómo fue el proceso, ¿no? No es el único proceso, obviamente, es parte de lo que pudo contribuir en el proceso de africanización. Es Nico Koenninger, ¿cómo se me fue a olvidar? El trabajo lo hizo Nico Koenninger, ¿sí me explicó? O sea, dije, ¿cómo se me va a olvidar, Nico? Sí, sí. Algo que no presenté en el trabajo y que voy a agregar rapidísimamente. Durante los procesos de apareamiento, durante los meses en que se aparearon las reinas, ¿sí? Estuvimos capturando zánganos con esa trampa. Y la proporción de zánganos africanos y europeos durante todos esos meses en la zona de congregación fue 55-45, variaba de uno a otro. Estadísticamente no hubo diferencias en los zánganos que estaban presentes en la zona de congregación, lo cual está todavía más interesante. Muy bien. Pero este es un segundo estudio para publicar. No, seguro. Uno de mis colaboradores presentó algo sobre eso en un póster, ahí en el Congreso. Muy bien. Vamos a dar lugar a una única preguntita del chat. Preguntan cómo separar un área para congregación. ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo separar un área para congregación, si es posible? Mira, yo estoy seguro que fuimos unos tipos con mucha suerte. Conozco muy pocas personas. Alguna vez platiqué con el doctor Loper, que él trabajó muchísimo en ubicar zonas de congregación en Arizona y eso. Y básicamente es muchísimo trabajo. Realmente el trabajo que hizo Francisco Ramírez, uno de los colaboradores, en encontrar esta zona de congregación fue muy intenso, fueron muchos meses de trabajo. No es fácil encontrar zonas de congregación. No es fácil, no hay patrones definidos. El doctor López, después de muchos años de estudiar esto, utilizando tecnología que en ese momento le prestó la NASA de radares y una serie de cosas, el día que platicé con él, yo hace muchos años, me dijo, lo único que se ha aprendido en todos estos años es que no podemos definir dónde se forma una zona de congregación, ¿sí? Hay diferentes teorías, diferentes lugares de que las líneas de árboles ayudan, cuestiones en términos de referación geográfica para los zánganos y eso, como te digo, líneas de árboles, orillas de ríos y eso, pero fue un trabajo de estar realmente haciendo transectos, levantando la trampa y ver si ahí estaba. Un trabajo meramente de ensayo y error el que se tuvimos que hacer, porque no hay un método para poder ubicar una zona de congregación. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la presentación, por responder todas las consultas, fue súper claro. Así que vamos a dar lugar a la siguiente presentación. Seguro, gracias. Sí. La siguiente presentación está claro de María Clara Liendo, de Argentina. Nos va a presentar el trabajo Claves olfativas involucradas en el comportamiento higiénico hacia cría de sano en Apis mellifera. María Clara, ¿tienes el micrófono apagado? Perdón, disculpen, buenos días. Estoy tratando de compartir la pantalla, pero no me lo estaría permitiendo. A ver, esperamos un segundito. ¿Cómo me van a ayudar? Ahí está, ¿se ve bien? Un segundo, ahí sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer a la Comisión Científica por darme esta oportunidad de presentar
este trabajo en este simposio. Bueno, mi nombre es Clara Liendo, soy investigadora asistente de CONICET y tengo lugar de trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Buenos Aires, Argentina. Y los resultados que les voy a presentar hoy corresponden a dos tesinas de Matías y Delphi, que son los primeros autores y en los cuales yo cumplí el rol de directora. Y el trabajo se titula Claves olfativas involucradas en el comportamiento higiénico hacia cría de zánganos de Apis pellifera. Disculpen, se me estaría tildando la presentación. Ahí está, perdonen. Bueno, como la mayoría de acá sabemos, las enfermedades de la cría de Apis mellifera constituyen un problema en la apicultura a nivel mundial. Las colonias de las abejas de Apis mellifera cuentan con mecanismos de inmunidad social, entre los que se destaca el comportamiento higiénico. El comportamiento higiénico es un mecanismo por lo cual las abejas detectan, destroporculan y remueven cría o enferma o muerta de la colonia. Este comportamiento ha sido ampliamente estudiado y actualmente se sabe que se desencadena mediante señales olfativas que emite la cría enferma o muerta y que son detectadas por las abejas higiénicas que realizan este comportamiento. A pesar de que este comportamiento ha sido ampliamente estudiado para las celdas de crías de obreras, poco se sabe acerca de este comportamiento hacia las celdas de cría de zánganos. Estudios previos han mostrado que que la eficiencia de este comportamiento hacia las celdas de zánganos es menor en comparación hacia las celdas de cría de obreras. Y algunas de las razones, las causas que podría estar sucediendo esto, es una podría ser el tamaño de la cría. La cría del zángano tiene un mayor tamaño, por lo cual removerlo de la colmena o bueno, no, del cuadro requeriría un mayor gasto energético, por lo cual puede que las abejas decidan no removerlo. También puede deberse a la ubicación del cuadro. Las crías de zánganos generalmente se ubican en la periferia y son zonas que de golpe tienen menor circulación de abejas, entonces pueden llegar a no ser detectadas. También puede deberse a factores genéticos. Hay algunos autores que afirman que la pluriploidía de los zánganos la hace susceptible a enfermedades. Entonces, las abejas obreras deciden no removerla para evitar la propagación de enfermedades al resto de la colonia. También se habla del grosor del opérculo. El opérculo del zángano es más grueso y podría actuar como una impidiendo la salida o disminuyendo la salida de señales asociadas a la muerte o a la enfermedad. Y también puede estar asociado a señales químicas, o sea, cuando uno ve el perfil de cría sana de obreras y de zánganos, más allá que tiene ciertas similitudes, no son totalmente iguales y hay diferencias, entonces puede que también las señales asociadas al daño también lo sean. Dentro de las enfermedades que atacan a la cría, encontramos a Varroa destructor. Varroa destructor es un ectoparásito que se alimenta tanto de los adultos como de las larvas de Apis mellifera, alimentándose de su hemolinfa y cuerpos grasos, y particularmente no solo debilitando al individuo, sino que también propaga enfermedades que pueden terminar en el colapso de la colonia. A su vez, este ectoparásito se sabe que tiene una preferencia hacia las celdas de zánganos. Esta preferencia también ha sido ampliamente estudiada y se cree que puede deberse también a varios factores, entre los que se destaca que primero, que tiene un mayor tiempo de preoperculado, o sea, la cría está abierta por una mayor cantidad de tiempo, por lo cual da más chances a que puedan invadir el ácaro, puede invadir la celda. A su vez, la celda es más grande y puede llegar a escabullirse con mayor facilidad, más fácilmente para evitar ser detectada por las abejas obreras. También tienen un mayor tamaño, por lo cual puede también permitir infecciones múltiples y que varios ácaros se desarrollen exitosamente. Y a su vez tiene un periodo de operculado mayor, por lo cual hace que el éxito reproductivo del ácaro también sea mayor. Y a su vez, este ácaro produce daños individuales al zángano, entre los que se pueden destacar que es una disminución en su peso,
la capacidad de vuelo se ve disminuida, o sea que su posibilidad de llegar a una área de congregación de zánganos también le puede afectar. También va a haber una disminución en el esperma, la producción del esperma, que puede ser hasta de un 45%, y también en una disminución en su expectativa de vida. Todo esto lo que hace es producir zánganos de una menor calidad, con una menor chance de poder copular con la reina y de esa forma propagar su genética a colonias futuras. A partir de toda esta evidencia, nosotros nos propusimos explorar las posibles causas del comportamiento higiénico diferencial de abejas obreras hacia la cría de zánganos dañada, focalizando en dos aspectos que han sido poco explorados. Uno es el efecto del opérculo, o sea, explorar la importancia del opérculo en las cerdas de zánganos como un factor que podría interferir en la emisión de las señales químicas de zánganos muertos. Y a su vez, estudiar un poco la identidad de los compuestos emitidos por cría muerta o parasitada por arroba destructo, y detectando similitudes y diferencias con compuestos ya identificados que desencadenan el comportamiento higiénico hacia la cría de obrera. Para el primer objetivo, digamos, pues para estudiar el efecto del opérculo, lo que hicimos fue un reemplazo de opérculos provenientes de cría de zánganos muertos o sanos que se los colocó sobre cría de obrera sana o muerta. Básicamente lo que hicimos fue seleccionar un cuadro de zánganos, más o menos de ojos que correspondían a pupas de ojos rosados, o sea, más o menos 6 días post-operculado. A este cuadro, alrededor de más o menos la mitad de las celdas fueron pinchadas con un alfiler entomológico para producir la muerte del individuo, y lo colocamos en una cámara de cría a temperatura y humedad y en oscuridad, todo controlado, durante 24 horas para permitir la emisión de los volátiles asociados a la muerte. Al cabo de ese periodo fuimos y buscamos un cuadro con cría también de ojos rosados, cría de obreras de ojos rosados, más o menos 5 días post-operculado, en donde realizamos todos los tratamientos. A estos lo que hicimos fue sacarle el opérculo y reemplazarle por un opérculo proveniente de zángano sano o proveniente de zángano muerto. Este procedimiento lo hicimos con la mayor esterilidad posible, manteniendo la esterilidad del sistema y rápidamente para también no cambiar en demasía el ambiente de la celda, ¿sí? Y siempre teniendo el cuidado de sellar bien la celda para que no quede ningún orificio. Los tratamientos que planteamos fue el primer tratamiento, cría de obrera muerta con opérculo de zángano sano. A este tratamiento, previo a la remoción del opérculo, o sea, del reemplazo del opérculo, pinchamos la cría de obrera produciéndole la muerte. El segundo tratamiento fue cría de obrera sana con opérculo de zángano muerto. El tercer tratamiento fue cría de obrera sana cubierto con opérculo de zángano sano, que este fue nuestro control negativo y el control de nuestra técnica. Y después los tratamientos 4 y 5 que correspondieron a la evaluación del comportamiento higiénico en los dos tipos de celda y que fueron nuestros controles positivos. Una vez que hicimos los tratamientos, el cuadro fue devuelto a su condena de origen y observamos a las 24 horas, fuimos y observamos el número de celdas removidas para cada uno. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos. En este gráfico, lo que podemos ver, acá es el porcentaje de pupas removidas, ahora los 5 tratamientos planteados. En las últimas 2 columnas, es el comportamiento higiénico referido a celdas de zánganos y de obreras, y lo que vemos es que nosotros también en nuestros materiales encontramos diferencias, un comportamiento diferencial, como ya han descrito otros autores. Con respecto a la primera columna, que es nuestro tratamiento de obrera muerta con opérculo sano, no encontramos diferencias con el control, con su control positivo, ¿sí? Entonces lo que podemos decir es que los volátiles asociados a la obrera muerta podrían traspasar el opérculo sin ningún tipo de dificultad y ser detectados por las abejas obreras. Con respecto a la segunda columna, que es nuestro tratamiento de obrera sana con opérculo muerto, encontramos diferencias tanto para el control positivo, como con el control negativo. Entonces, acá lo que podemos llegar a decir
es que algo de la señal sale, pero algo podría llegar a quedar retenido en el opérculo. Y a partir de eso es que nos planteamos avanzar un poco más y estudiar los volátiles asociados a la cría de zánganos muertos o parasitados. Para esta segunda parte, lo que hicimos en principio fue hacer un mapa con células de zánganos próximas a ser operculadas para poder controlar la edad de la cría. A los 6 días, con pupas de ojos rosados, sacamos los individuos desde las celdas y las separamos en 2 grupos. El primer grupo fue las que habían sido parasitadas naturalmente por el ácaro, y el segundo, que eran las que estaban sanas, las que no eran las no parasitadas. Y a este segundo grupo, a su vez, lo dividimos en 2 grupos. Uno que fue, lo pusimos como control, y otro que los pusimos a frío, produciéndole la muerte, y de esa manera obtuvimos 3 tratamientos. Las parasitadas, muerta y los controles. 20 individuos de cada uno de los tratamientos fueron colocados en un portaobjeto, y este portaobjeto colocado en cámaras de vidrio que estaban conectadas a un filtro con material absorbente para permitir que los volátiles queden impregnados ahí. Y por ahí se hizo circular una corriente de aire durante 24 horas en condiciones de oscuridad. Al cabo de ese periodo, sacamos los filtros, los diluimos con un solvente de dicloroetano, que a su vez es un estándar interno para poder cuantificar la cantidad de compuesto obtenida, y inyectamos en el GC masa un microlitro de muestra de cada uno de los tratamientos para cada una de las réplicas que se realizaron. Y se identificaron los compuestos mediante la biblioteca disponible en el equipo y corroboramos la identidad también mediante los índices de COVAX. Bueno, esta es la tabla con los resultados que obtuvimos. En la primera columna lo que podemos ver es la identidad del compuesto, y en las últimas 2 lo que vemos es la abundancia de cada compuesto encontrada para los 2 tratamientos, y entre paréntesis serían las réplicas en las que se encontraron. Estos compuestos son los que encontramos tanto en cría parasitada como muerta, que no fueron encontrados o visualizados en nuestros controles. En resumen, lo que podemos decir es que los compuestos que hay compuestos que aparecen en ambos tratamientos, entonces podemos decir que son señales asociadas al daño, pero ningún daño en particular. Pero a su vez encontramos 7 compuestos que fueron propios de cría parasitada y 7 que fueron propios de cría muerta. Y a su vez no encontramos ninguno de los compuestos asociados al comportamiento higiénico hacia las crías de obreras que habían sido descritos anteriormente en bibliografía. Por otro lado, analizamos la abundancia de beta oximena. Esto fue obviamente algo dirigido a partir de bibliografía previa, y en la que encontramos que la cantidad de beta oximena aún es mayor en pupas muertas o parasitadas en comparación con el control. Para poner un poco en tema, el beta oximena es una feromona de la cría que cumple varias funciones. Entre una de ellas es como estimular a las abejas obreras a que alimenten justamente a la larva. Por lo tanto, es un compuesto que se encuentra en mucha abundancia durante los primeros estadios larvales y que comienza a bajar su abundancia a medida que el ciclo avanza. Este mismo patrón que nosotros encontramos en los himenos, en los zánganos del beta oximena, también ya lo hemos descrito para pupas de obreras, tanto parasitadas, es un trabajo que realizamos hace un tiempo, como también muertas, que es un trabajo que hizo McAfee, que también encontró el mismo patrón. Entonces, lo que estaríamos encontrando es una señal no específica que estaría señalizando algún estrés de las pupas. Bueno, y un poco en resumen y concluyendo, lo que podemos decir es que las señales asociadas al daño de cría obrera pueden traspasar el opérculo del zángano, pero las señales asociadas al daño del zángano podrían quedar retenidas en el opérculo en una menor medida. Esto podría indicar que los compuestos asociados al daño del zángano tienen una menor volatilidad y pueden llegar a tener como una liberación paulatina, ¿sí? A su vez, no identificamos ninguno de los compuestos asociados al comportamiento higiénico hacia cría de obreras, pudiendo ser esta una de las causas de este comportamiento diferencial,
Sin embargo, esto es una primera aproximación y más estudios es necesario realizar con estos compuestos candidatos sobre celdas de zánganos, como también de obreras, para realmente evaluar la eficacia de estos compuestos sin desencadenar el comportamiento higiénico. A su vez, con respecto al betosimeno, podemos ver que aumenta su abundancia con el daño, igual que lo que ocurre en cría obreras. Entonces, esto nos dispara la pregunta que si realmente este es el compuesto que desencadena el comportamiento, entonces ese no sería como el problema. O sea, que la decisión de no remover a los zánganos se podría hacer en menor medida porque quedan retenidos, pero también a otros factores que ya los nombré anteriormente. Y por último, se encontraron compuestos propios de cría de zánganos parasitada y propios de cría muerta. Esto resulta muy interesante porque la aplicación de compuestos candidatos sobre celdas de crías podría actuar como una aproximación confiable en la actividad higiénica de la colonia, aplicadas tanto para celdas de zánganos como para celdas de obreras. Y hacer un comportamiento heredable permitiría la identificación de fenotipos resistentes a patologías particulares. Bueno, muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, María Clara. Muy linda la presentación. Muchas gracias. Muy interesante, porque empieza a desentrañar, digamos, las claves a nivel molecular de por qué las abejas limpian menos las celdas de zánganos cuando la cría está parasitada o muerta, que las obreras. Hay una discusión sobre eso con algunos trabajos. Yo hice alguna puerta al respecto. Gracias por citarme. Por supuesto. Me parece muy interesante porque, digamos, son los aspectos más proximales y los distales. Yo creo que las abejas realmente descuidan un poco la cría de zángano. Creo que se concentran más en la cría de obrera, el hecho que la cría esté sana y que prospere, digamos, es la que permite el crecimiento de una colonia y, en último término, la reproducción. Fisión, ¿no? Los zánganos aportan menos, más que son reproductores, y esto desde el punto de vista biológico, es decir, ¿por qué no cuidan más a un reproductor? Me resulta interesante, la pregunta es, además de por qué no los cuidan, o sea, de última son los que van a propagar los genes de la colonia, entonces, o sea, es como una dualidad, pero evidentemente hay otras cuestiones que por las cuales prefieren seguir cuidando más las obreras que a los zánganos, pero bueno, es una... casi un interrogante que no sé si vamos a tribulativo, ¿no? Pero bueno, es interesante encontrar diferentes aproximaciones para ver lo que realmente está sucediendo. Muy bien. Y después quería, bueno, vi algún trabajo antes de, con la metodología que estaban usando, de traspasar los opérculos de zángano a obrera, en una linda aproximación. Me imagino que requiere mucho cuidado, y que removían mucho también, ¿no? Bueno, un 20-30%, la verdad que para mí no fue tanto, o sea, dada la complejidad de la metodología, no me pareció que fuera tanto, o sea, que pudimos sacar conclusiones, o sea, que eso es súper interesante. Es algo con lo que ya veníamos trabajando, haciendo algunos intentos con cría de obrera, sin mucho éxito. Obviamente lo ideal hubiera sido también hacer al revés, ¿no? O sea, que las obreras pasarlas a lo peor con el zángano, pero es algo imposible de hacer, tendríamos que de hacer tamaño. Claro, un collage de opérculos para poder taparlo, o sea que sería ridículo y ya perderíamos información. O sea que solamente lo pudimos hacer sobre las celdas de obreras y la verdad que sí fue un trabajo arduo, pero valió la pena y dieron mismos resultados, la verdad. Bien. Helen, no sé si hay alguna pregunta. Tenía el micrófono apagado. No, del chat no surgieron preguntas por ahora. Muchísimas gracias, Clara. Muchas gracias a ustedes. Súper interesante. Bien, el siguiente trabajo lo va a presentar Andrés Vargas Fernández, de Chile. El trabajo es ¿Cuál es el origen de las actuales abejas melíferas chilenas? Un estudio de reconstrucción histórica usando marcadores moleculares. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien?
Sí, se ve bien. Quizás se puede subir un poquito el volumen del micrófono. Y me voy a acercar un poco más al micrófono, entonces. Perfecto, muchas gracias. Ya. Me presento, soy Andrés Vargas Fernández, médico veterinario y magíster en ciencias animales y veterinaria de la Universidad de Chile, candidato a doctor en ciencias silvopecuarias y veterinaria de la misma casa de estudio. También soy socio fundador de la Central de Investigación y Educación Apícola CEIAP Universidad de Chile y socio cofundador de Asesoría del CSPA. Para entender un poco de forma más clara esta presentación, solo una pincelada de cuál es el concepto de marcador molecular y por qué es útil para entender el origen de las abejas. Un marcador molecular se puede definir como un carácter de un individuo en el que se transmite su descendencia, por lo tanto heredable, y permite diferenciar entre individuos y poblaciones. Existen diversos tipos de marcadores moleculares, sin embargo, los más importantes hoy en día son los del tipo genético y permite diferenciar utilizando el ADN y los organismos. Existen dos tipos de marcadores genéticos moleculares, pero en este estudio utilizaremos marcadores codominantes con genes nucleares, que son aportados por el padre y la madre, en este caso abeja reina y zángano. Existen herramientas moleculares para los estudios de trazabilidad genética. Pero primero definamos lo que es la trazabilidad. Trazabilidad como la capacidad de hacer seguimiento historial de la aplicación y ubicación mediante alguna clase de registro o identificación. Aquí vemos en el siguiente esquema que utilizando herramientas moleculares nos permite identificar como una gran base de datos, haciendo que ésta sea segura, legal y de calidad, haciendo referencia a la cadena de custodia de los organismos. La diversidad de herramientas genéticas y genómicas proponen resultados reproducibles y difíciles de falsificar. Todas las nuevas tecnologías están al servicio de los nuevos mercados y el comercio justo. Origen macroevolutivo de Apis mellifera. Existen muchas nomenclaturas y distintos nombres para especies comerciales y de Apis mellifera, pero a nivel ancestral se centra en cuatro orígenes. Grupo M, comprendiendo los grupos de Europa Occidental y Septentrional, con Apis mellifera iberensis y Apis mellifera. Grupo C, comprendiendo los grupos de Europa Oriental y Meridional, con Apis mellifera ligustica y Apis mellifera cárnica. Grupo O, comprendiendo los grupos de Oriente Medio y Asia Occidental, con Apis mellifera anatólica y Apis mellifera siriaca, y grupo A, comprendiendo los grupos africanos, destacando a Apis mellifera scutellata. Cada una de estas poblaciones ancestrales tiene sus propios marcadores moleculares genéticos propios, lo que permite distinguirla entre ellas. Como vimos en la figura anterior, las abejas no son originarias de las Américas, y por lo tanto fueron traídas por los colonizadores españoles. Las abejas de la especie Apis mellifera que existen en las Américas tienen tres orígenes. Las primeras abejas pertenecientes al grupo M fueron introducidas por los conquistadores provenientes de Inglaterra y España, produciendo las primeras poblaciones de abejas silvestres de América. La segunda introducción de origen de abejas fue del grupo C. Estas fueron importadas alrededor del año 1850 con fines productivos desde Europa o lo que podemos llamar el proceso de apicultura moderna con todo lo que tiene que ver con la colmena Langstroth y la modernización de la apicultura desde ese momento. La tercera introducción de abejas de América pertenece al grupo A, procedente de Sudáfrica y Tanzania. Estas fueron introducidas en 1956 a Brasil con el fin de ser utilizadas en los programas de mejoramiento genético. Varios enjambres del grupo A se escaparon y casi inmediatamente hibridaron con las poblaciones de abejas europeas introducidas previamente. A este proceso lo denominamos africanización. Es por ello que los estudios de origen de las abejas utilizando marcadores moleculares
da inicio a lo que son los estudios de ancestría más modernos sobre Apis mellifera, destacando la importancia de evitar la africanización de colmenas y cómo podemos trazar esos resultados. ¿Qué ocurre con la ancestría y estructura poblacional de las abejas en Chile? Con respecto a esta pregunta, la ancestría y estructura poblacional de Chile no había estudios previos de diversidad genética usando marcadores genéticos del tipo nuclear. Sin embargo, un estudio de ADN citoplasmático realizado en 2012 declaran que existen abejas del grupo C y grupo M en las poblaciones nacionales. El muestreo se realizó en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero a través de la Vigilancia Epidemiológica SAC. Se muestrearon los resultados de 37 apiarios de Chile continental. Se analizaron abejas desde Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Para los estudios de ancestría es necesario genotipar las muestras en base a los marcadores moleculares utilizados, que se utilizaron genes o secuencias de DNA. Se utilizaron marcadores moleculares ancestrales del gene bank. Luego de la genotipificación se utilizaron visualizadores de poblaciones como son Structure y Admixture. A continuación, observamos en este diagrama de barra de probabilidades bayesiana de asignación de color amarillo el grupo C, de color gris oscuro el grupo M y de color gris claro el grupo A. Aquí podemos ver que Chile en su mayoría presenta afinidad con el grupo C. Aquí podemos ver aquí el gráfico del delta K, que fueron las tres poblaciones ancestrales utilizadas, pero Chile aparentemente tiene sus colmenas con el grupo C. Se utilizó el paquete ADGNET para el gráfico de análisis discriminante componentes principales y los paquetes GenPop y Diversity para estimar los intervalos de confianza de los FST. Aquí en el análisis discriminante podemos ver que la mayoría de los apiarios se agrupó con el grupo C, de un total de 34 de 37 apiarios, siendo 3 agrupados con el grupo M. Aquí viendo en la tabla de índice de fijación de pares, se estima la diferencia entre las frecuencias alélicas de los marcadores moleculares entre dos poblaciones. Cuando es 0, nos indica que las poblaciones no están genéticamente diferenciadas, y cuando es 1, que están altamente diferenciadas. Podemos observar que las abejas chilenas no presentan una mayor diferenciación con las abejas del grupo C, con una diferencia 0.01, con un intervalo de confianza negativo, por lo tanto es significativamente igual a 0. Como conclusiones, las poblaciones de abejas comerciales de Chile continental pertenecen al grupo C, no hay evidencia de africanización de colmenas, y este resultado también se ve lo que es la estructura poblacional de las abejas. El financiamiento de este proyecto se utilizó gracias a la beca CONICET ANID del Doctorado Nacional, programa PAI de tesis de doctorado en la industria y programa de internacionalización del DCSAP de mi doctorado aquí en Chile. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Súper interesante. Todo este tema para Chile es bien importante. Yo en lo personal tuve la oportunidad de compartir alguna experiencia en algún momento en Chile. Y nada, me surgía la duda, me pareció que en alguna muestra aparecía alguna frecuencia con gris clarito, si no recuerdo mal estaba asociado a abejas africanizadas,
Yo no sé si tienen pensado complementar esto con un análisis mitocondrial o cuál es la idea futuro de eso. Sobre todo, a mí lo que se me genera siempre la duda es que pasa bien al norte, en la zona más desértica, digamos, con que ahí es más difícil limitar un poco el ingreso. Te explico, los patrones de ancestría son como una huella digital. Por lo tanto, están escritas en porcentaje. Para que una abeja sea africanizada, es alrededor de un 70% de su genoma completo de alelo africano. Por ejemplo, las colmenas canadienses, ellas tienen un patrón de alelo africano de un 10%. Uh-huh. Es decir, dentro de su genoma ellos tienen los africanos que en algún momento entraron por algún proceso histórico y se mantuvieron ahí. Por ejemplo, si yo importo abejas desde España, perfectamente uh-huh. puedo encontrar abejas con algún grado de africanización. Sí. Y me la puedo traer directamente del lugar de origen y la traigo a Chile y puedo decir que esta africanización no, porque voy y veo su porcentaje y me dice es 5%. Eso no es africanización, es más del 70%. Y el comportamiento va variando en relación al porcentaje. Si mientras más porcentaje de alelos africanos hay, está asociado a comportamientos de ese tipo. Y cada país tiene su propia huella, tiene su propia historia, y yo creo que es importante que busquen las herramientas para poder descubrirla, saber cuál es el patrón de abeja europea, abeja africana tiene en cada país. Bien, no hay por ahora preguntas del público. Muchísimas gracias por... Valorar el trabajo en el sentido de que Chile es el único país de la región que no tiene abejas africanas y tampoco las desea. Es una cultura donde mueven mucho las colmenas para polinizar, y en eso el tener subespecies europeas es clave. Por lo cual creo que estos estudios tienen que repetirse, hacerse longitudinalmente para detectar cualquier aparición de africanización, ¿no? Y a mí lo que me interesa más con el desarrollo de estas herramientas es que se pueden abrir mercados para un comercio seguro, en que yo puedo asegurarte que no tengo alelos africanos en mi colmena y pueda cruzar el planeta para poder venderte abejas, y la otra persona va a saber: bien, no tengo la abeja que no quería, tengo lo que yo quiero, aquí está mi documento. Con Belén podemos dar prueba, porque fuimos a Chile y no es mentira que se pueden abrir colmenas sin el ahumador y sin careta. O sea, acá en Uruguay es imposible. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. Ya, voy a dejar de compartir. Bueno, y entonces le vamos a dar lugar a Antonella Cuñolo con la última presentación de esta mesa de Biología de las Abejas. Antonella nos va a presentar Efecto de Nosema cerani cumafo sobre el aprendizaje y la memoria olfativa de abejas obreras Apis mellifera. Adelante, Antonella, puedes compartir pantalla cuando quieras. Hola, ¿cómo están? Ahí empiezo a compartir pantalla, ¿me dicen que estoy bien? Todavía no. ¿Está bien? Ahí está compartiendo. Muy bien. Puedes amplificar. Bueno, ¿cómo andan? Yo soy Antonella Cuñolo. Este es un trabajo que realicé como parte de mi tesis de grado en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, en el CIAS, que es el Centro de Investigación en Abejas Sociales. Mi trabajo se titula Efecto de Nosema cerani y cumafo sobre el aprendizaje y la memoria olfativa de abejas obreras de Apis mellifera. Bueno, como ya todos saben, las abejas son afectadas por varias enfermedades, entre las que se encuentran tanto virus como hongos, bacterias, ácaros y microsporidios. Estos últimos son un grupo de parásitos intracelulares obligados, entre los que se encuentran Nosema cerani,
No se macerane, lo que genera es producir esporas de resistencia. Estas esporas son ingeridas por las abejas y se ubican en las células epiteliales de los ventrículos. Esto genera que las células epiteliales tengan una baja renovación celular y generan varias fallas en cuanto a las funciones digestivas y absortivas del intestino de las abejas. Otros factores que afectan la salud de las colonias son la nutrición, el cambio climático, la fragmentación del hábitat y los pesticidas. Dentro de los pesticidas que pueden afectar a las abejas, hay pesticidas tanto de uso agrícola como de uso apícola. Dentro de los de uso agrícola son los que se utilizan para combatir las plagas de los cultivos, y dentro de los de uso apícola podemos encontrar ciertos acaricidas de síntesis. Entre los más comunes se encuentran la flumetrina, el fluvalminato, el amitraz y el cumafos. Este último, el cumafos, es un compuesto organofosforado que se usa para tratar la barroosis, que es una de las enfermedades de las abejas. En Argentina, el cumafos se encuentra prohibido actualmente debido a que se generó resistencia del parásito del barroa al cumafos. Sin embargo, actualmente se encuentran todavía residuos en tanto en matrices como en todos los productos derivados. Y esto se debe a la naturaleza lipofílica que tiene, a la naturaleza química lipofílica que tiene el compuesto. Se sabe por estudios previos que el cumafos sobre las abejas genera una disminución en la reproducción, una disminución en el peso de las reinas, también genera un aumento de la mortalidad de las larvas, una disminución en la trofalaxia y una disminución en el forrajeo. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es cómo afecta el cumafos al comportamiento, al aprendizaje y a la memoria de las abejas. ¿Y qué efecto lleva que afecte a eso? Las abejas tienen muchas habilidades cognitivas, que si estas habilidades se encuentran afectadas, puede traer consecuencias muy graves en cuanto a la cantidad de tareas que realizan tanto dentro como fuera de la colmena. Entre esas tareas se incluyen la selección sexual, el desarrollo de la cría, la búsqueda de alimento. Con todo este panorama, el objetivo de mi trabajo, uno de los objetivos, fue evaluar el efecto que tiene el cumafos en abejas que se encuentran infectadas por este parásito en el sistema cerane sobre la memoria a corto plazo, como una forma de medir el comportamiento del aprendizaje y bueno, la memoria de las abejas. Para eso yo hice un ensayo donde utilicé una dosis de cumafos de 3.900 partes por millón y utilicé imidaclopid como el control positivo, con una concentración de 48 partes por millón. Utilicé abejas de cuadros de cría que traje del campo, los traje al laboratorio. En el laboratorio esas abejas se emergieron y se confinaron en frascos de plástico con mallas de plástico para la ventilación. Y realicé 5 tratamientos con 3 réplicas, cada frasco conteniendo 100 abejas. Dentro de los 5 tratamientos, tiene el tratamiento control, el tratamiento de abejas tratadas con cumafos, el tratamiento infectado, el tratamiento infectado con cumafos y el tratamiento control positivo con imidaclopid. A lo largo de todas las días post-emergencia de las abejas, que llegaron los 16 días en el laboratorio, se midió tanto la supervivencia como el consumo de alimento diario. A su vez se contabilizó en 2 días claves de desarrollo, a los 7 y a los 14 días post-emergencia, el número de esporas de ventrículo, en el ventrículo y en la ampolla, a modo de evaluar cómo iba avanzando la enfermedad, y se testió la respuesta gustatoria, el aprendizaje y la memoria en estos 2 días. La respuesta gustatoria se registra si la abeja extiende o no la probóscide a diferentes concentraciones de sacarosa. Para hacer eso, lo que hace es se inmoviliza cada abeja de manera individual, dejando solo libre las partes bucales y las antenas, y se le acerca durante 7 segundos diferentes concentraciones de agua de sacarosa y se mide como el nivel de saciedad que tiene la abeja al azúcar. Y a ver, si a menos concentración de azúcar, la abeja puede reconocer y extender la probóscide que a más concentraciones de azúcar. Luego otro ensayo que hice fue un condicionamiento olfatorio clásico, que para hacer este ensayo
se armó todo un dispositivo de ventilación donde cada abeja se estimuló, primero con un estímulo olfativo condicionado, en este caso yo usé aroma de eucaliptol, y luego con un estímulo no condicionado o recompensa, que fue una solución sacarosa del 30%. Cada abeja pasó por una ronda de cinco condicionamientos, digamos, donde se la estimuló primero con el aroma y luego se le ofreció de beber una gotita de sacarosa al 30%, 5 veces, y luego se las apartó durante 3 horas para luego proceder a medir la memoria. ¿Cómo medimos la memoria? Bueno, vemos a ver si luego de esas 3 horas, al yo acercarle una solución de agua, la abeja recuerda y puede asociar el estímulo olfativo condicionado del eucaliptol y extiende la probóscide como reflejo al agua. Y se registró esa respuesta. En mis resultados, lo que yo observé fue que a partir de los 10 días hubo una disminución en la supervivencia, tanto de abejas tratadas con cumafos infectadas como abejas infectadas sin tratar con cumafos. Y la mayor diferencia se vieron en esos dos tratamientos, en las abejas infectadas y en las abejas infectadas tratadas con cumafos. Acá en el gráfico se puede observar cómo a partir de los 10 días hubo una baja en la supervivencia de todos los tratamientos en general, pero bueno, este es el control y después tengo todos los otros tratamientos en donde se observa la baja en la supervivencia. En cuanto a los resultados del aprendizaje y la memoria a partir del experimento de condicionamiento olfatorio clásico por respuesta a extensión de probóscide, lo que yo observé fue que hubo diferencias en cuanto al porcentaje de respuesta de los diferentes tratamientos en función del control. Más o menos alrededor del 50% de las abejas del control responden a la memoria y a partir de esa respuesta los diferentes tratamientos tuvieron una baja con diferencias significativas, siendo el tratamiento solo infectado el que menor respuesta obtuve, o sea el que menos memoria tenían o menos recordaban y menos se condicionaron, y seguidos por luego los tratamientos tratados con cumafos. Entonces nosotros acá podemos llegar a las conclusiones de que durante los primeros 10 días de exposición el cumafos no afecta a la supervivencia de las abejas sanas, pero que a partir del día 10 la supervivencia disminuye drásticamente. Esto puede afectar tanto las tareas que realizan las abejas dentro de la colmena como fuera de la colmena, ya que puede llegar a generar un desbalance entre abejas nodrizas y decoradoras y abejas que deberían estar cumpliendo tareas dentro de la colmena deben salir a pecorear y buscar alimentos fuera, y se genera un desbalance ahí en el orden natural de la organización de la colmena. A su vez, en cuanto al porcentaje de respuesta del condicionamiento olfatorio clásico, podemos observar que disminuyó tanto en las abejas tratadas con cumafos como en las abejas infectadas tratadas con cumafos. Y esto puede tener consecuencias al momento de llevar a cabo tareas que involucren el aprendizaje de aromas en condiciones de campo, y tales como el forrajeo o el almacenamiento de los alimentos, ya que las abejas pueden salir a forrajear y no poder retornar en su vuelo hacia la colmena porque tienen afectado el aprendizaje o la memoria para recordar cómo volver o dónde se encuentra su colmena. Esto nos lleva a la conclusión de que el uso extendido de moléculas acaricidas junto con la presencia de parásitos va a generar problemas tanto en la supervivencia como en la memoria de las abejas, provocando posibles consecuencias negativas a la estructura demográfica de las colonias y a su comunicación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonella. Es súper interesante la presentación.
Por ahora no hay preguntas en el chat, los invitamos a aquellos que están por YouTube, si tienen alguna duda, la escriban por ese medio. A mí me surgía solo una cuestión metodológica, y es cómo hacían el contacto con Ecumafos. Yo no sé si lo aclaraste y me lo perdí, más bien pensando en que si ya no se utiliza más, el contacto que tienen es más que nada con la cera contaminada, ¿verdad? En la colmena. Claro, nosotros les explicamos el cumafos con el alimento a las abejas, y las dosis que utilizamos de cumafos son las mismas dosis que se encuentran en residuos en las colmenas o en la cera o en los cuadros. Utilizamos esa dosis para evaluarlo. Perfecto, ahora me cerro un poco. Antonella, yo tengo un comentario. Quiero felicitarte por el trabajo. Es Gracias. interesante, un trabajo metodológicamente laborioso. Y es una evidencia. Tuviste resultados muy claros, muy contundentes, ¿no? La respuesta cognitiva, las abejas, la capacidad de aprendizaje y de retener la memoria, ¿no? Y esto hay que ver si estos resultados que se obtienen en el laboratorio se reflejan en condiciones de campo, lo planteaste. Pero aporta mucho, contribuye, hay otros estudios similares, a que las abejas en el campo, cuando tienen ingresan agrotóxicos, pueden tener efectos subletales, un apicultor no darse cuenta, y una colonia igualmente puede estar afectada a varios niveles. Y si afecta la memoria, es una colonia, a ver, eso se traduce capaz en kilos de miel. Una colonia que en vez de dar 30 kilos de miel te termina dando 25, porque tiene dificultad a la hora de orientarse, dificultad a la hora de reclutar otras abejas, por ejemplo, la danza, cualquier fenómeno que está asociado al aprendizaje. Una pregunta, perdón, por chat, si se podría mencionar cuál fue la metodología para evaluar. O sea, se ve que piden que la detalles un poquito más, si la puedes explicar. Para evaluar la memoria, nosotros usamos una metodología de respuesta a extensión de probóscide, usando el estímulo condicionado y el no condicionado. Es decir, se entrena a las abejas a que puedan recordar y asociar un aroma con una respuesta. Para esto, nosotros lo que hicimos, por ahí lo explico un poco más detallado, si no se entendió, fue confinar a las abejas de manera individual, una a una. Las pusimos en unas tipo sorbetes, adentro del sorbete, y las atamos con un arnés, con una cintita, para que solo le queden en movilidad el aparato bucal y las antenas. Las pusimos en un ambiente controlado, con una corriente de aire, para que solo las estimulemos con el aroma que yo usé como condicionamiento, que fue un aroma palitol. Entonces, lo que se hizo fue, con una jeringa, exponerlas al aroma de eucaliptol. Inmediatamente luego de que las expones al aroma, le ofreces el azúcar para que ellas aprendan a asociar el aroma de eucaliptol con una recompensa. En este caso es el azúcar. Una vez que hacemos 5 rondas de condicionamiento, espera 3 horas y se vuelve a hacer lo mismo, pero en vez de ofrecerle azúcar, vos le ofreces agua. Entonces, si la abeja extiende la probóscide en reflejo al aroma de eucaliptol, nosotros ahí anotamos, como que notamos que la abeja aprendió a asociar ese aroma a la recompensa de alimento y lo recordó durante 3 horas. Así sería la metodología, más o menos. No sé si queda bien en claro, es difícil explicarlo por ahí. Sí, a mí me quedó muy claro. Y después hacían una pregunta que no sé si la vas a poder responder, si el Cumafos es el que se encuentra, el principio activo del Asuntol en Chile. Yo creo que sí, pero quizás le puedas dar más certeza. A mí me parece que es ese. La verdad, yo no sé. No sé si La Ciro, verdad, yo no ¿estás sé. Yo estoy seguro seguro. que sí. Sí, yo también. Sí, es él. Bueno. Bueno, muchas Y él gracias dice por darme que la sí. oportunidad.
Entonces, con esta charla vamos a dar por finalizada esta sesión de Biología de las Abejas. Por mi parte quería felicitar a todos los expositores, fueron súper claros, respondieron las preguntas de forma bien amena y clara, así que creo que podemos cerrar esta mesa de forma bien exitosa, todos pudimos aprovechar mucho. Así que eso, muchas gracias a todos y los esperamos a la tardecita para la segunda sesión. Mar de Ciro. Sí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, mucho gusto en saludarlos. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Adiós, Miguel. Adiós. Adiós, Ernesto. Gusto verte. Muy bien, pues, Belén, Ciro, muchas gracias por la conducción. Que tengan excelente día. Gracias. Si fuera presencial, le estaríamos diciendo feliz retorno. Sí, o estaríamos viendo qué íbamos a tomar hoy en la noche. Pero bueno, cuídense mucho, que estén muy bien.